Muy buenos días, son las 9 de la mañana con 2 minutos. Les compartimos los titulares de esta mañana. Piden automovilistas que ante la insistencia del cambio de placas por parte de las autoridades, que esto sea parejo, ya que los camiones de ruta circulan con sus placas en mal estado, incluso señalan que es injusto. Y en información nacional, durante la mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció a su homólogo Joe Biden por posponer sanciones para proteger a la vaquita marina, mamífero en peligro de extinción. Además, anuncia el comité organizador del Frente Amplio por México la simplificación del proceso para el registro a la candidatura presidencial, así como el otorgamiento de simpatías en la plataforma. Esto luego de exponer quejas de las fallas en la mencionada plataforma. En más información nacional, se incendia y explota una pipa de gas, la cual cargaba 12.000 metros cúbicos de gas natural. Los hechos se registran en una fábrica de textiles en el estado de Hidalgo. Y en información internacional, advierte la Organización Mundial de la Salud el riesgo de que se desate una pandemia de gripe aviar debido al potencial que tiene para mutar e infectar a diversas especies. Y en el clima, David Faz, ¿qué nos tienes? Otro día con bastante calor en Monterrey, esperando llegar a 39 grados este martes, bajo cielo soleado. De nuevo se manifiesta el viento del sureste hacia la noche. ¿Qué esperamos los próximos días? Por ahí aparecen algunas probabilidades de lluvia, ningún cambio importante, pero algo es algo. Más adelante el reporte. Y en información deportiva, Mauricio Guajardo. Y otro día más también sin que los Rayados tengan su refuerzo oficial. Le tendremos todas las actualizaciones sobre el tema de Luis Chávez y Sergio Canales. De norte a sur, la información se genera a lo largo y ancho de la entidad. Las noticias de primera mano, bajo la perspectiva de un gran equipo de profesionales en Gama Visión Noticias. A partir de este momento estarás enterado de las notas más relevantes del estado, México y el mundo. Muy buenos nuevos días, bienvenidos a Gamavitio Noticias, gracias por estar con nosotros, siendo las 9 de la mañana con 4 minutos y una temperatura que ya está en los 30 grados centígrados. ¿Cómo están? Gracias por su preferencia para aquellos que nos están escuchando por Dominio 96.5 FM en radio, quédese con nosotros, hay mucho que compartirle en esta primera hora, y aquellos que nos acompañan por Gamavisión Noticias y sus diferentes plataformas digitales, también lo invitamos a que se quede con nosotros y conozca la siguiente información. Iniciamos ante esta insistencia, se lo estábamos platicando el día de ayer, del cambio de placas por parte de las autoridades a los automovilistas. Estos están pidiendo que sea parejo, ya que los camiones urbanos, seguramente usted ya lo notó, están circulando con sus placas en mal estado, por lo que señalan que es injusto. Ante el llamado de las autoridades a los automovilistas a mantener en regla las placas de sus vehículos, estos se dicen molestos debido a que señalan que la exigencia no es igual para todos, ya que las rutas de camiones circulan con placas en mal estado y sin sanción alguna. Por su parte, Juan, quien es taxista, señala que como automovilista y medio de transporte, a ellos se les pide mantener todos los papeles en regla, pero reclama la preferencia por parte del secretario de Movilidad, Hernán Villarreal, hacia quienes tienen las concesiones del transporte público. Uno tiene que pagar impuestos, uno tiene que pagar todo, tenemos que andar en regla, y ellos les vale que eso, pues al cabo el papi Hernán Villarreal es el encargado, tiene sus camiones de las 70, de otras empresas, y no les da ni seguro. Ahí están los accidentes, cuántos choques han habido, pregúntale si les han indemnizado a alguien, a nadie. Ay, que se pongan las pilas para todo, porque no nomás para uno, debe ser parejo para todos. Andrés expresa que es injusto que se les cargue más la mano a los ciudadanos que a las empresas, por lo que deberían de ser parejos y exigir que todos los vehículos se mantengan en regla, en especial el transporte público. Sí está mal que a uno sí se les cargue la mano y a otro no, es lo que yo pienso, ¿verdad? ¿Qué llamado le haría a las autoridades? A eso, a que fueran imparciales y no nada más cargar hacia la gente que estamos batallando, todos batallamos. Y el transporte, que son empresas grandes que tienen la posibilidad, no se les exige lo mismo que nosotros, ¿verdad?
De acuerdo con el reglamento de movilidad, el artículo 187 señala que la inspección y vigilancia del transporte estará a cargo del Instituto de Movilidad y este podrá celebrar convenios con los municipios para que se realice la inspección y vigilancia por parte del personal de tránsito. Al cuestionar a elementos de movilidad sobre a quién le compete sancionar a estas unidades de transporte por circular con placas en mal estado, al principio señalaron que no es de su jurisdicción y después informaron que solo les compete la parte del transporte. ¿Ustedes están a cargo de las placas y todo eso, las sanciones que tienen que tengan que ver con el transporte público? Las placas son ahorita con lo de tránsito. Por lo de las placas viejas, dices tú. Ajá. No, es con tránsito directamente. ¿Y dañadas y todo eso es con tránsito también? A nosotros no nos compete nada de eso. Entonces, bueno, por ejemplo, ¿a ustedes cuál es la competencia que tienen? El transporte, nada más. ¿El transporte? Pero el transporte público no. De acuerdo con el reglamento homologado de tránsito del área metropolitana de Monterrey, quien incumpla con el artículo 15, el cual señala que las placas deberán mantenerse siempre legibles, sin mutilaciones o alteraciones, se aplicará una sanción de entre 1,556 y 4,149 pesos. Aunque los elementos de movilidad no dejaron claro a qué dependencia le corresponde atender esta problemática, se pudo apreciar tanto a unidades de movilidad y de tránsito circular por el primer cuadro de la ciudad sin sancionar a las unidades de transporte que infringen el reglamento. Con imágenes de Guillermo Sierra, Fernanda Negrete, Gamavisión Noticias. Y seguramente usted también le ha tocado observar que estas unidades de transporte tienen placas de administraciones anteriores, inclusive de hace 2 o hasta 3 administraciones anteriores. Veíamos en estas imágenes que nos compartían a través de este reportaje cómo había una unidad, le platicamos a nuestros amigos que nos escuchan por Dominio 96.5 FM, una unidad en donde esta placa está a la mitad. Ya ni está completa de administraciones anteriores, sin embargo, está a la mitad de esta placa, inclusive no está completa. Imagínense, son estas unidades de transporte y estamos viendo en pantalla, y ya le estamos platicando a nuestros amigos de Dominio 96.5 FM, es una unidad de transporte, la ruta 42 de Realito, que tiene las placas a la mitad, así como si estuvieran mordidas, mochadas. Increíble ver estas unidades en donde las autoridades de gobierno están solicitando que nosotros como ciudadanos cumplamos con estos requisitos de las placas, tenerlas actualizadas, y las unidades de transporte no cumplen con ello. En fin. Y en información nacional, una pipa de gas cargada con 12,000 metros cúbicos de gas natural se incendió y explotó dentro de una fábrica de textiles en Tulancingo, Hidalgo. De acuerdo con testigos, el vehículo de carga pesada abastecía a la empresa Texnova cuando se reportó la explosión, lo cual provocó que todos los trabajadores, personas y alumnos de una escuela que estaban alrededor desalojaran la zona para poder evitar alguna tragedia. En estas imágenes impactantes, se las platicamos también a nuestros amigos de radio, se ve claramente, pues es un video que a través de redes sociales lo compartieron, es una unidad donde explota ahí cerca en esta zona, las personas corren para poder salvarse de estas llamas que alcanzaron grandes alturas, y las autoridades indicaron que debido a la rápida acción de desalojo, no se registraron víctimas ni personas lesionadas. Y en información internacional, la Organización Mundial de la Salud advirtió sobre el riesgo de que se desarrolle una pandemia de gripe aviar, debido al potencial para mutar e infectar diversas especies. En un comunicado conjunto con la Organización Mundial de la Salud Animal y la Organización para la Agricultura y la Alimentación, se indicó que se han detectado más casos de esta enfermedad en mamíferos, entre ellos humanos y otras 42 especies. Algunos de los animales que han enfermado de gripe aviar son cerdos, gatos, perros, tigres, leopardos también. La OMS señaló que además de estos mamíferos mencionados, otros también más, sirven como recipientes estos mamíferos en que el virus puede mezclarse y crear nuevas enfermedades que sean más perjudiciales para animales y también personas.
que no te tome por sorpresa la lluvia o el sol. En Gama Visión Noticias, el pronóstico del clima. Las 9 de la mañana, 12 minutos, la temperatura ya está en 31 grados centígrados. Iniciamos a las 9 de la mañana, estábamos en 30 grados, ya hubo un aumento un dígito más, 31. ¿Estaremos alcanzando casi los 40 grados, David, o no? Bienvenido y danos a conocer los detalles del clima. Pues ahí, Rosalinda, vamos a andar entre los 39 y los 40 grados el día de hoy, pero en otros municipios al norte y oriente sí pueden tener 42, 43 o hasta 44 grados, hablando del norte y oriente del estado. Hoy amanecimos en los 25, temporalmente estuvo agradable, sin embargo ya sale el sol y se deja sentir ese bochorno con los altos contenidos de humedad. Ya Reynosa reporta 32 grados, Nuevo Laredo 29, 30, Saltillo está en 22, Ciudad Victoria reporta 32 grados. Ayer Piedras Negras reportó 42 grados de máxima, 41 grados 8 décimas en Ciudad Victoria, y aquí en Monterrey, en el observatorio, le pegamos a los 40 grados centígrados en Baja California, Ejido, Nuevo León, 46 grados 4 décimas, ahí en la zona de Mexicali, la región más caliente del país. Hermosillo, 44 grados de máxima para hoy, 46 para Mexicali. Y aquí en la región noreste, temperaturas en los altos 30, bajos por ahí, medios 40 en algunas localidades. Y en Texas también temperaturas muy por arriba de los 40 grados, lo que estamos esperando para el día de hoy. Mientras tanto, en estados del occidente, centro y sur del país, la ocurrencia de algunos chubascos de forma ocasional, al menos lo que estimamos en la capital de la República, con 27 grados, 30 grados para Guadalajara, 33 grados para el puerto de Veracruz, 34 en Tuxtla Gutiérrez. Tenemos la imagen satelital y podemos notar claramente la circulación del aire en favor de las manecillas del reloj, cómo la nubosidad se mantiene a raya prácticamente de buena parte del Golfo de México, del noreste, así también como del estado de Texas. Es debido a la influencia de un enorme domo de altas presiones que se mantiene en gran parte sobre nosotros y nos trae temperaturas muy calurosas a calientes propias de esta época de canícula. Mientras tanto, la actividad de lluvias concentrándose en el occidente, en parte del centro sur del país, sobre todo en el litoral del Pacífico, con el avance de una onda tropical, la número 13, y con ella una zona bajo sospecha con 20% de potencial desarrollo. Recordemos que estamos ya bajo el fenómeno del Niño y esto también hace que las altas presiones se fortalezcan y tengamos temperaturas más altas, más cálidas de lo normal. En el Pacífico Central hay una tormenta tropical de nombre Calvin ya a punto de llegar a las islas de Hawái. Va a dejar mucha lluvia por allá y luego va a perder fuerza ya una vez se desplace hacia el Pacífico Occidental, pero muy lejos de México. Del lado del Atlántico hay una tormenta tropical ya de nombre Don, que se va a mantener al norte del Atlántico, va a ser una recurva pues hacia el norte, bastante lejos del continente americano y de nosotros. Y mire, las ondas tropicales que van saliendo, una de África, sí está bastante vigorosa en cuanto a actividad de tormentas eléctricas, sin embargo, con el polvo del Sahara no van a poder organizarse estos sistemas. Hay otra onda a mitad del Atlántico que ha batallado en organizarse y otra más en Puerto Rico, en Haití, República Dominicana, pero el viento cortante en la altura típico del Niño y el polvo del Sahara no son condiciones favorables para que se puedan desarrollar. Ojo con el polvo del Sahara, que puede llegar por ahí una nube importante hacia el Golfo de México y parte de ese particulado podría llegar al noreste de México y al sur de Texas la próxima semana. No tenemos lluvias para hoy, ni siquiera en las sierras, sí bastante calor. China y la Presa del Cuchillo, 43 grados de temperatura máxima en la cabecera municipal de Linares, al igual que en Montemorelos, 41, pero en zonas bajas, en la región citrícola, de nuevo en comunidades como Carmen de los Elizondo, en La Pamona, pueden darse 43, 44, incluso 45 grados, 41 grados para Sabinas Hidalgo, 42 para Los Dos Laredos, 31 a 32 en Galeana y Saltillo, 41 grados la máxima para Monclova. Así el panorama para este martes, 35 grados al mediodía, la máxima en 39, 40 en algunos sectores de la zona metropolitana y municipios periféricos, mayormente soleado. Y por la noche despejado, muy cálido, 30 grados a la medianoche, pero de nuevo
se va a manifestar el viento del sureste. No sé si se ha dado cuenta, ha estado soplando un poco de aire, por momentos arrachado, producto de la brisa marina. Y esta proyección nos da ráfagas de entre 40 y 52 kilómetros por hora al finalizar la tarde y comenzando la noche. En cuanto a lluvias, próximos 5 días de aquí al sábado, no tenemos nada ni en el noreste ni en Texas, pero a 7 días ya comenzaremos a ver algunos chubascos aislados en zonas montañosas, cerca en la región citrícola y sobre todo hacia la mitad sur de Tamaulipas. Ya algo es algo, pero no se emocione, no es algo generalizado, aunque sí, cualquier lluvia que pueda presentarse, mire, es ganancia y es de agradecerse. Miércoles y jueves con mínimas de 24, máximas de 38 a 39, mayormente, tal vez parcialmente soleado el cielo, y los siguientes días, viernes, sábado, 37 a 38, ya el sábado con 10% de chance de chubasco en sierras, 20% para el domingo, las temperaturas también van a ir bajando, 36 el domingo y 35 el lunes, y aumenta 40% la posibilidad de lluvia y tormenta de forma ocasional, faltando 7 días. El pronóstico, por supuesto, está sujeto a actualizaciones, aunque tentativamente en los siguientes días, ya la próxima semana, estaríamos vigilando la entrada de polvo del Sahara, que puede finalmente inhibir el desarrollo de precipitaciones. Así que, bueno, por ahora falta mucho y estaremos siguiendo lo que puede ocurrir hacia el fin de semana y el próximo lunes. Vuelvo más adelante, Rosalinda, buen día. Gracias, David, por esta información. En el pronóstico del tiempo, ¿cuánto estarían llegando estos polvos del Sahara? Se está viendo ahí una nube importante, bastante densa en el Atlántico, en el Caribe, y puede llegar parte de al Golfo de México, y aquí en el noreste simplemente en concentraciones pequeñas. Uh-huh. Podría llegar tal vez lunes o martes, sobre todo martes de la próxima semana, miércoles, así que estaremos siguiendo ese potencial. Es común en verano, ocurre todos los años, todo ese polvo del Sahara que inhibe la formación de sistemas tropicales, inhibe también la formación de precipitaciones. Ya hablaremos también de otros efectos también a la salud. No son muchos, pero sí personas sensibles deben estar atentos. Ya les platicaremos más al respecto. Muy bien, me parece perfecto, David. En el siguiente sección de pronóstico del tiempo, en el siguiente bloque, nos tendrás más detalles de lo que puede estar ocurriendo ya con el avistamiento del polvo de Sahara, sobre todo lo que nos interesa aquí en nuestra ciudad. Así es. Muchísimas gracias, excelente día. Igualmente, buenos días. Siendo las 9 de la mañana con 19 minutos, la temperatura en 31 grados, vamos a una breve pausa, pero al regresar tendremos toda la información de la mañanera desde Palacio Nacional. En Gamavisión Noticias estamos comprometidos con la verdad. Regresamos.
ninis, que ni estudian ni trabajan. No queremos un México corrupto. Antes, el gobierno de México callaba. Una regla de oro de la democracia es la transparencia. Las 9 de la mañana, 22 minutos. Seguimos con más información desde Palacio Nacional. Nuestra compañera Betsaida Rojas nos tiene toda la información de lo más importante que se vivió en la mañanera. Estuvo ahí Zoe Robledo, director del IMSS, y también se hablaron de otros temas muy importantes que nos tiene nuestra compañera a compartir. ¿Cómo estás, Betsy? Bienvenida. Buenos días, Rosalinda, te saludo a ti y al auditorio para informarte que en la conferencia matutina desde Palacio Nacional estuvo presente el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, quien dio a conocer los avances del programa IMSS Bienestar, entre los que se encuentran 22 entidades incorporadas y 253 hospitales. Al igual, añadió que hay cambios en el diseño de la licitación pública en algunos servicios para mayor participación de empresas internacionales, nacionales y locales. Aquí sus declaraciones. Desde el 1 de abril del 2022, que se firmó el primer convenio de federalización con el estado de Nayarit, han sido ya 22 entidades que han firmado convenios para ampliar la operación de IMSS Bienestar. Se han transferido 253 hospitales, 21 unidades médicas de especialidades, así como 4,146 centros de salud. En total se han sumado, con varias estrategias que hemos implementado, tanto de médicos cubanos, el draft que se hizo con los recién egresados de especialidades de residencias del IMSS, así como otros reclutamientos, incluso de carácter internacional, se han sumado 5,339 médicos especialistas. La situación actual, ambas son licitaciones públicas internacionales, lo que asegura una mayor participación de empresas, tanto internacionales, nacionales y locales. Los procedimientos se encuentran en etapa de evaluación legal, técnica y económica, y los fallos están previstos para el mes de julio. Gracias al rediseño de esta licitación, tenemos el mayor número de participantes que haya tenido el IMSS en su registro. También estuvo presente el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, quien habló del tren interurbano México-Toluca, en donde se realizó una inversión federal pública de 97 mil millones de pesos, por lo que destacó el tiempo ahorrado para quienes lo utilicen, así como el crecimiento poblacional en la zona del Valle de Toluca. Escuchemos. El recorrido del tren interurbano México-Toluca desde Sinacantepec hasta Observatorio. En esta lámina lo que podemos mostrar es el tramo que recorre del Estado de México y el tramo que recorre de la Ciudad de México. Prácticamente son 38 kilómetros de la zona del Estado de México y 20 kilómetros de la zona de la Ciudad de México, con las 5 estaciones y las 3 terminales. Si vamos a la lámina que sigue, ya se mencionó, nada más resaltar, el tiempo de traslado 39 minutos, es un ahorro muy importante de tiempo para quienes van diariamente del Valle de Toluca a trabajar a la Ciudad de México y de regreso, tanto en ahorro de tiempo, de costo, como también para hacer más seguro este traslado de lo que es la zona del Valle de Toluca a la zona del Valle de México. Por su parte, la gobernadora electa del Estado de México, Delfina Gómez, indicó que el tren interurbano México-Toluca está diseñado para brindar servicio de calidad e impulsar el potencial económico. También agradeció al presidente por el apoyo otorgado. Aquí sus palabras. Sin duda alguna, el tren interurbano México-Toluca es una obra que, obviamente, además de darnos una seguridad, afirma también que te da grandes beneficios a los mexiquenses y a los vecinos de la Ciudad de México. El tren está diseñado para brindar un servicio de transporte de calidad y es una alternativa segura, rápida, cómoda, accesible y económicamente sustentable, entre otros beneficios. Es una muestra también de que no solamente se logra el fortalecimiento de la conectividad del Estado de México, sino también va a impulsar la potencial económico, y también da muestras de que un trabajo de manera colaborativa, coordinada, puede ser grandes logros en beneficio de quien nos merece el respeto y la atención, que son nuestros mexiquenses y nuestros ciudadanos. Por ello, este trabajo colaborativo entre los diferentes órdenes de gobierno, federal, estatal y Ciudad de México,
en función del desarrollo de la entidad, ha aumentado, insisto, la competitividad del Estado de México. Por ello, me da mucho gusto el que pueda ver estas obras y me sumo también al agradecimiento que hizo el gobernador del Estado de México a nuestro presidente de la República. En otro tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció a su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, por posponer las sanciones a México por el cuidado de la vaquita marina. Escuchemos. Agradecer al presidente Biden, porque de él dependía que se aplicaran aranceles o medidas contrarias a nuestro comercio, embargos, debido a que había una denuncia que supuestamente hablaba de que no se cuidaba la vaquita marina. Y el presidente Biden ayer resuelve no implementar ninguna medida en contra de México, porque, entre otras cosas, se está cuidando a la vaquita marina, la Secretaría de Marina y otras autoridades. López Obrador aseguró que poco a poco va bajando la inflación, pero se debe continuar con el plan para bajar más los precios de los alimentos y artículos de primera necesidad. Agregó que la canasta básica de 24 productos está abajo de los 900 y en algunos casos hasta de los 800 pesos. Aquí sus declaraciones. Vamos poco a poco bajando la inflación, como es notorio y como lo muestran los datos del INEGI. Tenemos que continuar con el plan para bajar más los precios o que no aumenten los precios de los alimentos y artículos de primera necesidad. Y se está cumpliendo el que una canasta básica de 24 productos de 1.039 pesos, así se fijó, cuando teníamos la inflación muy arriba, llegamos a ese acuerdo, y ahora esa canasta ya está abajo de los 900, en algunos casos hasta 800 pesos. Por último, el presidente López Obrador confirmó que viajará a Colombia y a Chile en el mes de septiembre para tratar temas como cooperación para enfrentar el narcotráfico y la aplicación de programas para el bienestar. Escuchemos. Sí, vamos a visitar Colombia y Chile en el próximo viaje que vamos a hacer. Vamos a estar en Colombia como el día 8 y 9 de septiembre y el 10 y 11 en Chile. Ese es el recorrido que vamos a hacer en América del Sur. En el caso de Colombia, uno de los temas a tratar es la cooperación para enfrentar el problema del narcotráfico y también de la aplicación de programas para el bienestar, porque hay que atender las causas que originan la violencia. Rosy, esta es la información de la conferencia mañanera. Gracias, Betsy, por esa información de lo más importante que se vivió en la mañanera. Estaremos al pendiente, sabemos que todavía transcurre, así que gracias por esta información. Así es, buenos días. Muy buenos días. Y siguiendo con más información, tras exponer las quejas de los aspirantes a la candidatura presidencial que no han podido registrarse, el comité organizador del Frente Amplio por México anunció la simplificación del proceso para registro, así como el otorgamiento de simpatías en la plataforma.
En esta plataforma se dio a conocer por medio de un comunicado que el comité detalló que fue mejorada la plataforma para que todas las personas se registren en este proceso consultivo. El interés ciudadano por participar en este proceso inédito para seleccionar a la persona que encabece el Frente Amplio por México ha sido muy grande. Los cientos de miles de solicitudes simultáneas nos llevaron a mejorar el procedimiento. Se aclaró también que para aquellas personas que lograron completar con éxito su registro, no es necesario volver a hacerlo. Mientras tanto, los ciudadanos que aún no han llevado a cabo ningún trámite, pueden comenzarlo en la plataforma. Cabe recordar que cada aspirante debe de recolectar 15,000 firmas de ciudadanos que los respalde. Y además, Ricardo Anaya, ex candidato presidencial, señaló que en Morena no hay democracia y que ya tienen elegido a su candidato. Por este motivo, invitó a que apoyen el proceso de selección del Frente Amplio por México. A través de un video, el ex candidato presidencial, Ricardo Anaya, señaló que el presidente López Obrador ya eligió al candidato que participará en las elecciones de 2024. Mencionó que en Morena no existe la democracia y por este motivo invitó a los ciudadanos a participar en la convocatoria del Frente Amplio por México, mediante un registro en una página para que participen en la elección de la persona que represente un cambio para México. Morena, no hay democracia. O sea, desde hace mucho López Obrador decidió quién va a ser la candidata de Morena. En la oposición, en cambio, la decisión va a ser de la gente. O sea, tú puedes decidir, tú vas a poder votar para elegir a la persona que represente el cambio para México. Anaya señaló que se trata de una oportunidad histórica y afirmó que el país no se podía equivocar, por lo que deberá elegir a la persona que pueda hacer un buen gobierno. Explicó el proceso para registrarse en la página del Frente y continuó diciendo que los ciudadanos no deben permitir que otros decidan por ellos. Si quieres que se acabe la inseguridad, si estás harta de vivir con miedo, si has padecido un sistema de salud roto, si eres orgullosamente aspiracionista porque aspiras a una vida mejor para ti y para tu familia, si te duele ver tanta pobreza, si quieres ver un México unido, justo y reconciliado, entonces pon tu granito de arena para que elijamos a la persona que pueda hacer todo esto realidad. También, en otro video, Ricardo Anaya le pidió a López Obrador que se alejara del proceso electoral y que en estos últimos meses que quedan de su administración se pusiera a trabajar siendo el presidente que quería ser. Con información de Octavio Sánchez, Gamavisión Noticias. Y en más información, el aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México, Santiago Krill Miranda, acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador de aplicar discriminación inversa en su contra. Fíjese por qué. Por su color de piel y ojos. Señaló que desde la conferencia matutina de la presidencia se han realizado campañas en su contra, en la que no solo se ha atacado a él, sino también a su familia. Krill Miranda afirmó que López Obrador tiene un vicio de perversidad psicológica y no descarta que continúen los ataques hacia él y al resto de los aspirantes del Frente. Ya han hecho muchas campañas en mi contra de muchos tipos. En las mañaneras he sido objeto de infundios, he sido objeto de ataques, no solamente a mí, a mi familia, a mi origen, al color de mi piel, al color de mis ojos, porque es una discriminación inversa la que él hace, porque aquí no todos somos iguales. Y quien también tiene estos roces con el presidente Andrés Manuel López Obrador, ya se lo hemos compartido, es Xóchitl Gálvez, en donde ella reta al presidente a que presente estas pruebas de superactos de corrupción. La senadora Xóchitl Gálvez aseguró nunca haber cometido algún acto de corrupción en su trayectoria política y que, si el presidente López Obrador cuenta con pruebas, que las presente y la denuncie. La aspirante presidencial por el Frente Amplio por México mencionó que a lo largo de su carrera no ha existido denuncia en su contra y tampoco se ha aprovechado de su cargo para el beneficio de sus empresas, como ha señalado el presidente. Gálvez respondió que el mandatario cree que todos son como él, pero con ella se topó con pared, porque sus empresas son exitosas desde antes de que iniciara en la política. La precandidata presentó
ante el Instituto Nacional Electoral una ampliación de su queja contra el presidente por utilizar la mañanera para hablar del proceso electoral y sus reiterados ataques hacia ella. La senadora afirmó que el presidente no se da por enterado del resolutivo de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE que le impide abordar temas electorales, cuando a ella, el órgano electoral le notificó desde el pasado 14 de julio las medidas cautelares que le impuso al mandatario. Gálvez Ruiz negó que defienda al INAI, como le afirmó el presidente durante su conferencia matutina, y aclaró que no cuenta con ningún contrato vigente con el órgano de transparencia. La también empresaria señaló que ganó un contrato de licitación de 3 millones de pesos que perdió en el 2020 ante otra empresa y que si contara con mucha influencia seguiría activo. Gálvez insistió que ser empresaria no es un delito y remarcó que si AMLO quiere acabar con la corrupción, que mire a su prima Felipa Obrador por sus contratos de 1,000 millones de pesos o a los negocios de los amigos de sus hijos. Con información de Octavio Sánchez, Gamavisión Noticias. Siendo las 9 de la mañana con 37 minutos, la temperatura continúa en 31 grados. Vamos a ir a una breve pausa. Tenemos más información nacional que compartirle después de este corte y mucho más. Siga con nosotros. En Gamavisión Noticias estamos comprometidos con la verdad. Regresamos. Las mejores jugadas, los mejores goles, las mejores canastas y toda la acción de los deportes en Gama Visión Noticias. Son las 9 de la mañana con 41 minutos, la temperatura se mantiene en 31 grados centígrados. Seguimos con más información. Vamos con nuestro compañero Mauricio Guajardo, que él nos tiene toda la información deportiva, pero en esta ocasión, en este primer bloque, Mau, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días, ¿qué nos tienes preparado? Hola, ¿qué tal? Buenos días, Rosy. Vámonos con la información deportiva, porque justamente, como les comentaba, el equipo del Monterrey sonaba muy fuerte desde la semana pasada, antes de que se acabara la Copa Oro, la posibilidad del fichaje de Luis Chávez. Sin embargo, ayer sonó muy fuerte
que ya Luis Chávez estaría pues llegando a un acuerdo con el Dinamo de Moscú, equipo de la Liga Rusa, en donde Luis Chávez tendría oportunidad de cumplir su sueño de jugar justamente en Europa, que es algo que siempre ha querido y que de hecho desde la temporada pasada que el Tato Noriega buscó por los servicios de Luis Chávez, él solo pretendía salir del Pachuca si se iba a Europa. Ya después de esta temporada, con un ofrecimiento mayor y con una edad más avanzada de Luis Chávez, pues existían más probabilidades que pudiera venir al Monterrey y también pues subieron el precio de la oferta que se hacía sobre la pretensión de Luis Chávez. Sin embargo, ya todo queda en manos del futbolista. Hay voluntad de parte tanto del Monterrey y del Pachuca por hacer esta compraventa, pero Luis Chávez pues tiene otros planes. Esperemos qué es lo que pasa y ver si declina la posibilidad de jugar en Rusia o si realmente va a jugar en el Dinamo de Moscú, una liga bastante complicada, pero bueno, es lo que él quiere y al final está en todo su derecho. Un futbolista mexicano que hoy por hoy es para mí el mejor que tiene la selección mexicana de fútbol. Y bueno, vámonos con los Tigres, porque el que habló fue justamente Diego Lainez después de conquistar la Copa Oro. Escuchemos. Pues feliz de un campeonato, mi primero con la selección a nivel mayor, y bueno, estoy muy feliz por ello, por seguir ganando títulos, y bueno, es algo muy bonito para mí. Campeón de todo, campeón de todo. Y bueno, hablando de los Tigres, vámonos con Jordi Caicedo, que ya está en el equipo del Atlas. El extranjero jugador de exjugador de Tigres ya está en su nuevo equipo, en los rojinegros del malayo Benjamín Mora. Estará jugando Jordi Caicedo y ya fue anunciado de manera oficial como el nuevo refuerzo de un Atlas bastante debilitado tras la salida de Julián Quiñones. Un Atlas que, por cierto, comparte con los Rayados del Monterrey la mejor defensiva del torneo, con solo un gol permitido, esto tras tres jornadas. Y vamos a escuchar a el Tuca Ferretti, si usted está manejando y quiere estresarse un poco más, pues vamos a escuchar cómo se enojó el Tuca Ferretti tras pelearse justamente con un colega periodista. Pero es una cosa es que me critiquen por cómo dirijo, cómo mis equipos juegan, esto no tengo ninguna duda. Pero difamarme no lo acepto. ¿Me entendiste? Y si no puedes comprobar, yo me quedo con la boca callada. Porque soy hombre. Y si digo algo a alguien, o si me dicen, yo voy y se lo digo. Él dijo. Punto. Yo no soy chismoso. Yo soy hombre. Y como hombre me tengo que hacer respetar. Y no te permito lo que tú andas diciendo, si no lo puedes comprobar, eres un mentiroso y me estás defamando. Y no te lo permito. Y bueno, esto ya ha sido costumbre en la historia como entrenador de Ricardo Ferretti. Sabemos obviamente sus logros deportivos, sin embargo, pues estas formas y maneras de dirigirse con la gente, pues también ya están quedando anticuadas, así como su manera de dirigir. Cero puntos lleva el Cruz Azul tras tres jornadas. Y vamos a poner un poco en contexto lo que sucedió, porque justamente Adrián Esparza, de periodista de TUDN, pues había comentado que el Tuca Ferretti, más bien el lunes, iba a hacer la conferencia de prensa y era ausente durante los días martes, miércoles,
porque no iba a las prácticas y se iba pues a otro tipo de juntas. Entonces, esto fue lo que Adrián Esparza justamente comentó en Twitter. Mi intención nunca ha sido meterme con la reputación de Ricardo Ferretti. Yo ofrezco una disculpa si lo sintió así. Claramente hay una gran variedad de versiones sobre ese tema. Intenté hablar con él previo y post conferencia y no pudimos hacerlo. Pues bueno, así es lo que está pasando en la atmósfera del Cruz Azul, que bueno, siempre se ha sabido que la administración de ese equipo pues no tiene mucho orden, y más le metes una dinamita como Ricardo Ferretti y muy probablemente justamente pasó lo que ocurrió. Era cuestión de tiempo de que pues todas las partes no estén de acuerdo y no se esté viviendo en armonía, y los resultados deportivos tampoco están acompañando justamente a este equipo del Cruz Azul. Muchísimas gracias. Más adelante tenemos información de lo que pasó ayer con el equipo de Tigres Femenil, que en su debut goleó al equipo de el Puebla 4-0. Muchísimas gracias. Gracias, Mauricio. Estaremos al pendiente también en el siguiente bloque con la información del equipo de Tigres Femenil. Y pues, como mencionas, no es novedad que el Tuca Ferretti se moleste, se enoje. Este tipo de declaraciones ya las hemos escuchado en anteriores ocasiones. Así es. Gracias. Gracias a ti. Buen día y estamos al pendiente. Buen día. La cara real de la ciudad, con información veraz en tiempo y forma, en Gama Visión Noticias. Escuchas el reporte vial. 9:48 y la temperatura ya asciende a 32 grados centígrados. Aurora Castillo nos acompaña. Presten mucha atención aquellos que nos escuchan por Dominio 96.5 FM. Usted que está viéndonos desde su casa a través de las aplicaciones y también portales de Gamavisión Noticias, y apenas va a salir desde su hogar a dirigirse hacia su destino, hay que poner atención cuáles son estas calles y avenidas que se encuentran transitadas. Aurora, ¿cómo estás? Te escuchamos con atención. Buenos días, Rosy, excelente martes, un gusto en saludarte y también a todo el auditorio que sintoniza Gamavisión Noticias, así como Dominio Radio. Como todos los días a esta hora, tenemos tráfico lento en la avenida Constitución a una velocidad de 15 kilómetros por hora. El tráfico abarca desde el puente de la avenida Azteca hasta los condominios Constitución. Ahí lo podemos ver en pantalla, que está algo lento por los carriles normales, los centrales, y por los carriles express, pues sí está un poquito más fluida el tránsito. Tráfico lento por la avenida Chapultepec a una velocidad de 13 kilómetros por hora. La avenida Eloy Cavazos en su cruce con Paseo de las Américas, esto en el municipio de Guadalupe, presenta tráfico muy intenso a una velocidad de 7 kilómetros por hora. Tenemos tráfico pesado por el bulevar Antonio L. Rodríguez a una velocidad de 17 kilómetros por hora. También en la avenida Gonzalitos tenemos tráfico tipo caravana a una velocidad promedio de 5 kilómetros por hora, para que tengan precaución si van a conducir por esta avenida, lo que es la avenida Gonzalitos. Así el comportamiento de la vialidad, Rosy, a esta hora de la mañana. Si se dirige hacia el trabajo, a la escuela o a realizar sus actividades diarias, recuerde ventilar su vehículo antes de abordarlo, hidratarse, respete los límites de velocidad, los señalamientos viales, así como los peatones y también a los ciclistas, y sobre todo sea cortés y tenga mucha paciencia. Que tengan un excelente día. Gracias, Aurora, por esta información. Conforme va transcurriendo la mañana, se puede estar sintiendo todavía más el tráfico, y así que tener estas precauciones necesarias a nuestros amigos automovilistas, sobre todo en estas zonas que nos mencionas y en Avenida Gonzalitos, si es donde se está registrando todavía más lo que viene siendo este gran tráfico por parte de los automovilistas. Así es, que tengan precaución si van a conducir por esta avenida. Gracias, Aurora, continuamos al pendiente. Buenos días. Muy buen día. Y bien, siguiendo con más información, pese a estos retrasos que se han registrado en las obras del Distrito Centro Valle en el municipio de San Pedro, poco a poco se han abierto las calles y también recuperando la normalidad en esta zona.
los trabajos de pavimentación e infraestructura de la calle Río Tamazunchale en San Pedro han concluido, por lo que a partir de este martes la circulación reabrirá desde Calzada del Valle hasta Río Guadalquivir. La circulación en esta calle volverá a su sentido de sur a norte, mientras que se podrá avanzar de norte a sur por Río Moctezuma. Ahora, se podrá ir al oriente y al poniente por las calles Río Guadalquivir y Río Amazonas, lo que permitirá de nuevo ir entre Calzada San Pedro y Gómez Morín, así como acceder a los estacionamientos públicos abiertos para el sector. En este tramo se trabajó en la infraestructura nueva de agua potable, drenaje sanitario, pluvial, gas y la preparación de los ductos para el cableado subterráneo. En esta semana se seguirá trabajando en banquetas, bajado de cables, eliminación de postes y la llegada de nuevos árboles. De esta manera ya son 5 las cuadras de la calle Tamazunchale que han abierto la circulación a vehículos, restando 3 en las que los trabajos todavía continúan, además de que se han habilitado 7 estacionamientos públicos municipales en el área para visitantes, negocios y vecinos. Se ampliarán los trabajos de infraestructura subterránea en Río Grijalva, por lo que se cerrará la circulación entre las calles Río Orinoco y Río Mississippi. Para Gamavisión Noticias, Octavio Sánchez. Y el municipio San Petrino va a extender la entrega de apoyos económicos para los locatarios y también estos negocios que se encuentran en la área de Distrito Central de Valle. Todo esto se realiza con el objetivo de ayudar a dueños que aún no lo han solicitado. El apoyo económico de 18 millones que el municipio de San Pedro puso a disposición para locatarios afectados por las obras del distrito Centro Valle extenderá su fecha de registro para seguir ayudando a dueños de negocios en la zona. Así lo informó en entrevista para Gamavisión Noticias la secretaria de Desarrollo Económico de San Pedro, Patricia Hernández. En un principio, el registro para acceder a los 30,000 pesos que se otorgaría a cada persona terminaría el pasado 30 de junio, pero debido a que aún no había sido solicitado por todos los locatarios, se decidió extender el proceso. El periodo de registro era solamente hasta el 30 de junio y se llevó a cabildo solicitando que se ampliara el registro porque había todavía muchos comercios que nosotros habíamos detectado que no habían solicitado el apoyo y se extendió hasta el 31 de octubre. O sea, les estamos dando 4 meses más para que metan su documentación y demás para que puedan optar por el apoyo. Hernández mencionó que hasta ahora existen cerca de 380 solicitudes en espera y alrededor de 254 comercios ya han recibido el apoyo en este tiempo. A pesar de que anteriormente algunos locatarios mencionaron que tenían problemas para acceder a los requisitos de registro, Hernández comentó que se han acercado con ellos para orientarlos. Nos hemos acercado a unos cuantos como para preguntarles, o sea, que hemos detectado que no se han dado de alta para solicitar el apoyo y ha habido algunos que nos dicen que apenas van a solicitarlo, que no lo habían requerido hasta el momento, pero que ya están reuniendo las cuentas para poderlo solicitar. Y hay otros cuantos, o sea, obviamente son contados, que nos han comentado que realmente sí lo están pasando complicado, pero que no piensa solicitarlo porque hasta ahorita no lo ha necesitado. La secretaria de Desarrollo Económico de San Pedro comentó que, para apoyar el comercio, se realizaron eventos y actividades donde algunos negocios ofrecieron servicios y productos para mejorar su economía. Obviamente estamos apoyándoles mucho en lo que es difusión y otro tipo de iniciativas. Estamos dando oportunidad de presentarse también en los como expositores a los que así lo desean en eventos del municipio, los festivales donde tenemos un aforo de determinado volumen de ciudadanos que participan y que puedan vender productos ahí, o se les da la oportunidad también de participar en el mercado de la fregonería o en algún otro espacio donde les podamos estar apoyando. A pesar de este dinero, algunos dueños de locales en el área aseguraron que el efectivo no fue suficiente para cubrir gastos como renta o salario de trabajadores. Incluso agregaron que las obras han causado otro tipo de problemas como cortes eléctricos que han dañado equipos o también que las remodelaciones no permiten que lleguen los proveedores. El municipio reconoció que el apoyo no sería para salir de todas las deudas o pérdidas, pero se les brindaría por las molestias causadas durante el proyecto. Informó para Gamavisión Noticias, Octavio Sánchez. Bueno, y es que ha sido ya más de un año en donde este proyecto todavía no queda concluso y ha afectado mucho, además de la vialidad, estos negocios en el centro de Valle, en el municipio de San Pedro Garza García. En temas económicos, el peso mexicano retrocedió levemente, registrando un nivel de 16.70 unidades. De esto y más le compartimos en las breves de negocios. En Gamavisión Noticias, los acontecimientos más recientes e importantes en el mundo de los negocios.
Los tres principales índices de Wall Street avanzaron al inicio de esta semana en lo que se esperan los reportes del segundo trimestre. El índice principal de Dow Jones está compuesto por las acciones de 30 gigantes industriales, por lo cual avanza 0.19%, mientras que el S&P 500 se mueve con 0.32% y el tecnológico Nasdaq Composite sube 0.73% al nivel de 12.217 unidades. Contrario a Wall Street, las acciones de la Bolsa Mexicana de Valores abrieron en rojo. Las acciones del CIP, BMW y PC, que mide las 35 acciones locales más negociadas, cede 0.59% a 53.452 puntos, mientras que el FTC Viva de la Bolsa Institucional de Valores cae 0.57% a un nivel de 1.103 puntos. El peso mexicano retrocedió levemente la mañana del lunes tras anotar un nuevo mínimo desde diciembre de 2015, con lo cual registró un nivel de 16.70 unidades, aunque aún continúa en posición de fortaleza. Dicha cifra se compara con 16.73 del cierre oficial del pasado viernes, según el Banco de México, indicando una pérdida de 0.70%. Con información de Jessica Cepeda, Gama Visión Noticias. 9:57 en esta primera hora. Despedimos a aquellos que nos acompañaron por Dominio 96.5 FM. Gracias por su preferencia. Recuerde que nosotros seguimos a través de Gamavisión Noticias en las diferentes plataformas, aún con 2 horas más de información que compartirle. Así que agradecemos a aquellos que nos acompañaron por radio. Sigan al pendiente de la programación. A continuación, en consulta con nuestra compañera Lili Benavides. Y nosotros, al regresar de la pausa, seguimos con más información aquí en Gamavisión Noticias. En Gamavisión Noticias estamos comprometidos con la verdad. Regresamos. Desde la mañana, 1 minuto. Bienvenidos a Gamavisión Noticias. Les compartimos los titulares.
El día de ayer le presentábamos aquí en Gamavisión Noticias sobre la falta de cultura vial de los motociclistas. Y ante las constantes quejas por parte de los automovilistas, también los motoristas respondieron que no es exclusivo de ellos el no respetar el reglamento de tránsito. Y reportan vecinos de la colonia Gloria Mendiola en Monterrey que llevan 5 días sin el suministro de agua potable y cuando esta llega a salir, el vital líquido es de color amarillento. Y el desinstalar la tirolesa donde cayó el pequeño César de 6 años de edad fue una de las medidas que pidió Protección Civil de Nuevo León al Parque Expedición Amazonia para su reapertura, aunque aún no hay una solución a la demanda interpuesta por la familia del menor. En información internacional, como consecuencia del calentamiento global y el cambio climático, este año la canícula ha provocado un aumento considerable en las temperaturas de diversos países del mundo. Y el derrumbe de un edificio de apartamentos en el Cairo, Egipto, dejó sin vida a por lo menos 9 personas y 4 más lesionadas. En el pronóstico del tiempo, David Paz, ¿qué nos tienes? Otro día bastante caluroso, incluso caliente en el noreste. Algunas localidades pueden llegar hasta los 43 o 44 grados. Aquí en Monterrey, 39 de máxima, bajo cielo soleado. Más adelante le echamos un vistazo al pronóstico a 7 días. En los deportes, ¿qué nos tienes, Mauricio Guajardo? Tigres Femenil le pega 4-0 al equipo de Puebla en el debut de las Amazonas en lo que es el Apertura 2023. De norte a sur, la información se genera a lo largo y ancho de la entidad. Las noticias de primera mano, bajo la perspectiva de un gran equipo de profesionales en Gama Visión Noticias. A partir de este momento estarás enterado de las notas más relevantes del Estado, México y el mundo. Las 10 de la mañana, 3 minutos y la temperatura ya está en 32 grados centígrados. Gracias por seguir con nosotros en esta segunda hora de Gamavisión Noticias. Hay mucho más que compartirle. Y vamos a continuar con la información. Ante estas constantes quejas sobre la falta de cultura vial de los motociclistas, estos respondieron que el no respetar el reglamento de tránsito no es exclusivo de ellos. Ante el aumento de motociclistas en el área metropolitana de Monterrey, el equipo de Gamavisión Noticias pudo captar a motociclistas circular entre carriles. En las imágenes se puede ver cómo los conductores de motocicletas avanzan entre los carriles y el poco espacio que tienen para pasar entre los vehículos. Y aunque parezca que es una longitud suficiente, cualquier movimiento en falso podría sacarlos de circulación y poner en riesgo su vida. Según el reglamento homologado de tránsito del área metropolitana de Monterrey, el artículo 53 señala que los motociclistas deberán cumplir con lo siguiente: usar casco protector, no efectuar piruetas o zigzaguear, no rebasar a ningún vehículo de motor por el mismo carril y circular siempre por el centro del carril. Ante esto, salimos a las calles del primer cuadro de la ciudad para preguntarle a los conductores, tanto de motocicletas como de automóviles, cuál era su punto de vista. El señor Marco Antonio Díaz señaló que como automovilista se ve afectado por los conductores de motocicleta que circulan a alta velocidad o se abren paso entre los carriles, ya que si los llegan a golpear por accidente, el conductor del vehículo es quien sale perdiendo. Lamentablemente no. Debería haber algo que los indique, que los orille a ir en un solo carril por la baja, porque no es lo mismo su motorcito de 2 cilindros que el de un vehículo. Entonces te limitan y atrasan y hacen tráfico. Y tú tienes la peor parte porque si los tocas tantito se andan matando. Asimismo, Jesús Torres enfatizó que hay quienes sí respetan el reglamento de tránsito, pero las personas que invaden los carriles, circulan sin casco y a alta velocidad, más que molestar conductores, ponen en riesgo su vida. Me ha tocado ver gente que sí es muy correcta para manejar, pues hay de los dos lados, como muchos que sí respetan y muchos que no, la verdad que se te meten, van entre los carros y es muy peligroso para ellos. Por su parte, los motociclistas señalaron que no solo ellos no respetan el reglamento de tránsito, sino que también los automovilistas no acatan el ordenamiento. La diferencia radica en que ellos son los más vulnerables en medio de un accidente vial. En realidad yo creo que es de cultura, ¿no? Ya que tanto como ellos y nosotros no respetamos, o sea, no todos somos legales en eso.
los altos, se pasan los altos, es lo que más, yo creo que lo más riesgoso en nosotros. Y pues no es que todo el exceso de velocidad, que ellos pues vienen en carros, nosotros cualquier golpe y salimos perjudicados, ya sea con lo material o ya sea también por lo más importante, ¿verdad? Lo físico. Por otro lado, Francisco enfatizó que tampoco los automovilistas respetan el reglamento y hasta ponen en riesgo a las demás personas al conducir con el teléfono en la mano. Ellos no respetan, por ejemplo, el carril. Se invaden el carril nada más porque es un vehículo más pequeño y echan el carro encima y todo eso. He visto mucha gente dar la vuelta sin precaución con el celular en la mano y todo eso. Si bien es cierto que los conductores de motocicletas buscan una circulación más ágil, el problema es que el avanzar entre carriles no es la manera más segura. Con imágenes de Guillermo Sierra, Fernanda Negrete, Gamavisión Noticias. Veíamos este reglamento de tránsito para los motociclistas, en donde con estos lineamientos veíamos, si lo compartimos ahí, lo estamos viendo en pantalla, el artículo 53 indica que el primero es usar casco protector. Ya hemos visto a varios motociclistas que no lo portan. Número dos, no efectuar piruetas o zigzaguear. Esto, pues, no se ha apreciado mucho. Como número cinco está el no rebasar a ningún vehículo de motor por el mismo carril. Esto sí lo llegan a realizar mucho los motociclistas. Y como número seis, circular siempre en el centro de carril de circulación, a menos de que vayan a cambiar de dirección. Esto pues tampoco es lo que están respetando. De este artículo número 53, de las cuatro indicaciones que estamos compartiendo, tres de ellas son las que los motociclistas no llegan a respetar. Ya lo hemos platicado en anteriores ocasiones y veíamos estas declaraciones por parte de estos motociclistas en donde mencionaban que no nada más ellos, también los automovilistas no son responsables al momento de estar manejando, invaden los propios carriles de los mismos motociclistas, y bueno, pues es que aquí tampoco hay una cultura vial por parte de los automovilistas y motociclistas para poder respetar. Además, que falta mucha cultura vial y vialidad para los mismos motociclistas, para que ellos estén circulando de una manera más segura. Lo ideal podría ser que, como decía un ciudadano, es que se les dé un carril para ellos mismos y así puedan estar transitando de manera segura. Vamos a seguir con más información, en donde otro tema importante que también hay que compartir es el tema del agua. En anteriores ocasiones, el gobierno había informado que no iba a haber escasez, no iba a haber crisis hídrica como el año pasado. Sin embargo, vecinos de la colonia Gloria Mendiola, al norte de Monterrey, reportaron aquí a Gamavisión Noticias que llevan 5 días sin el suministro de agua potable. También mencionaron que cuando llega a salir el agua es un chorro y en este vital líquido es de color amarillo. Pese a que este año no se ha decretado una crisis hídrica, los vecinos de la colonia Gloria Mendiola, al norte de Monterrey, vuelven a vivir el calvario de no contar con agua, tal como ocurrió el año pasado. Desde hace 5 días se quedaron prácticamente sin el servicio, a decir de la señora María de la Luz Cortés, habitante de la calle Ejidatarios, quien comentó que si el agua vuelve por algunas 2 horas, no es utilizable, ya que sale muy turbia y de color amarillo. Desde el jueves estamos sin agua, estamos batallando. Y cuando llega a salir, llega de las 5, ya para las 6 ya no tenemos nada de agua. Y luego sale toda revuelta, toda cafezosa. Y pues no sirve para nada más que para el baño, porque ni para bañarte, mire cómo ando de granos. Ando toda llena de granos donde el agua no nos ayuda en nada. La situación empeora en donde hay niños o adultos mayores, pues no pueden meterse a bañar para refrescarse y mitigar el intenso calor que se siente al interior de los hogares, comentó Alejandra Cortés, madre de 2 niños. Sí, pues ya tenemos ya en realidad varios días y pues a reciclar agua, lo poquito que uno enjuaga los trastes y para el baño y pues bañarse un día sí y un día no, en realidad es muy, muy desesperante. Y viene el agua, yo creo, 1 hora, 1 horita y media, pero como vivimos a faldas del cerro, o sea, es imposible que suba buena presión y es un chorrito, o sea, en realidad que nos llega. Y ahorita sí estuvimos en la mañana, como que a las 6, 7 quiso venir y ya para las 9 y media ya no había nada. Pues tenemos niños chiquitos y el calorón sí está muy, muy feo para estar así, ¿verdad? Y pues sí está muy difícil. Para la señora Francisca Verástegui Gaitán, no
contar con agua potable representa un gasto más para preparar los alimentos que vende en su puesto y que son su único ingreso. ¿Usted qué tiene aquí el negocio? ¿Cómo se ha visto afectada? Pues con el agua. A veces compro botecitos o ya a veces sí sale bien, pero ahorita esa salió así. ¿Y para las actividades del día, para la regadera, el baño? Sí, todo, así está el agua. ¿Están usando el agua? Sí, sí, así. Pues, ¿qué más hacemos? ¿Cuál es el llamado que le hace usted a las autoridades de agua y drenaje? Nos echen el agua, que nos den agua. La molestia no sería tanta si al menos supieran con anticipación que les van a cortar el servicio, situación que coincidieron las vecinas, no ha sucedido. Gamavisión Noticias solicitó información a la paraestatal Agua y Drenaje de Monterrey sobre el estatus de los tanques de almacenamiento tras la falla que se presentó en una tubería de la presa Cerro Prieto. Sin embargo, no se nos otorgó información al respecto. En las imágenes, Víctor Amaro, Lucero Morales, Gamavisión Noticias. Bueno, y precisamente sobre esta información, a pesar de estos cortes de agua que han sufrido diferentes municipios, diferentes colonias de Nuevo León en estos días, Juan Ignacio Barragán, el director de Agua y Drenaje de Monterrey, él aseguró que habrá suficiente suministro para el verano. Estas son sus declaraciones, escuchemos. En entrevista en La Grillotina con Mario Gámez, el director general de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, Juan Ignacio Barragán, comentó que el desabasto del vital líquido fue por problemas de mantenimiento en el acueducto Cerro Prieto. Respecto a los problemas que se vieron en la semana pasada, están relacionados con situaciones que se presentaban en el mencionado conducto que ha estado en operación desde mediados de los años 80. Desde el 84 sin detenerse, entonces lleva 40 años prácticamente de estar operando y no se ha dado mantenimiento, y eso no se ha dado pues porque no puedes apagarlo. Igual con el acueducto del Cuchillo 1, está funcionando desde su inauguración hasta nuestros días sin detenerse, más allá de la crisis que tuvimos el año pasado, por lo mismo un problema de mantenimiento. Como indicó el director, para cualquier organismo que requiera que sus acueductos estén funcionando, la falta de mantenimiento representa un problema grave, ya que con el tiempo hay oxidación o infiltraciones. Por tal razón, Barragán explicó que al darse cuenta de que hubo una fuga muy grande, se vieron en la necesidad de detener el servicio para arreglarla. Tuvimos que detener la operación porque se estaba saliendo todo el agua. Detuvimos la operación el martes y el cálculo que hacíamos era que teníamos los tanques llenos y podíamos extraer más agua de la presa de la boca. El área de ingeniería me dice en 2 días queda reparado, y dijimos vamos a repararlo, no generemos pánico entre la población, porque la situación puede ser controlada. Mientras realizaban las labores de reparación, se presentó una segunda fuga que tuvo que componerse, y por alguna razón comenzó a circular un rumor de que se presentaron fallas en Cerro Prieto, lo que causó pánico entre la población, que agotó las reservas de los tanques de casi toda la zona metropolitana. A pesar de la situación, donde durante varios días faltó agua en diferentes colonias alrededor de Nuevo León, Barragán comentó que no habrá problemas de abastecimiento durante este verano, ya que las fuentes tradicionales cuentan con agua suficiente para abastecer al estado. En este momento hay suficiente suministro de las fuentes tradicionales para liberar el verano. Esto es que tenemos cerca de un 14% en Cerro Prieto, tenemos cerca de un 40% en La Boca y muchísima agua en el Cuchillo, ahí no hay ningún problema. Barragán dio la instrucción de que se reiniciara el sistema lentamente, ya que no querían exponerse a una tercera fuga. Además, la gente que comenzó a acumular agua no permitió que se llenaran los tanques, por eso el servicio tardó en restablecerse en distintas zonas. Con información de Octavio Sánchez, Gamavisión Noticias. Bueno, además, estos niveles de almacenamiento de la presa La Boca descendieron hasta un 39.17%. La falta de lluvia y también la extracción por la fuga en el acueducto Cerro Prieto provocan una reducción de este embalse. Nuevo León vive de nueva cuenta una crisis hídrica, y aunque los niveles no son los mismos de hace un año, la Comisión Nacional del Agua reportó el lunes un descenso en el almacenamiento de la presa La Boca al registrar un 39.17%. Al sobrevolar Gamavisión Noticias, este embalse ubicado en el municipio de Santiago, se puede observar una extensión de tierra que supera la del vital líquido. Incluso las embarcaciones han sido removidas. Pese a la reducción a menos del 50%,
80% de su capacidad, la presa santiaguense no deja de ser un atractivo para los foráneos que llegan a la entidad y buscan conocer uno de los principales íconos de Nuevo León. El Estado de México. Oiga, ¿y cómo ve la presa? Pues está algo seca, ¿verdad? Sí, como si está seca y pues ni modo, la sequía le está pegando, oiga. Pero sí, como quieres, atractivo. Pues sí, para venir a ver, a conocer nosotros, que igual somos de fuera, venimos a conocer, a ver qué tal está la presa. Como para muchos neoloneses, a doña Verónica, originaria del Estado de México, el nivel de la cuenca también es preocupante. Yo es la primera vez que la visito, pero me comenta mi compadre que en otras ocasiones estaba más seca, ¿no? Y es lo que abastece, creo, a Monterrey. Sí es preocupante, ¿no? Pero bonito el lugar. Para hacer la primera vez, es bonita experiencia. Ha faltado la lluvia. Sí, demasiado. Yo creo que ya llevamos aquí varios días y no ha llovido ningún día. Entonces yo creo que sí ocupa uno también cuidar nuestro ecosistema, ¿no? También depende de los humanos. La falta de lluvia ha originado que no solo la presa en Santiago cuente con niveles bajos, pues la Cerro Prieto está en un 13.86% y el Cuchillo en 48.63%. Aunque la situación no es tan crítica como en el 2022, esta presa no ha logrado recuperarse al 100%. En las imágenes, David Mata, Alma de la Rosa Flores, Gama Visión Noticias. Estas imágenes, estos hechos que estamos compartiéndole a usted y que estamos viendo gracias a nuestros compañeros reporteros y también camarógrafos, en donde se ve que ya está cada vez más escasa el agua en las presas, todo esto por las altas temperaturas, que tiene que ver mucho la evaporización, al igual que también el consumo del vital líquido, pues contradicen las declaraciones que estábamos escuchando hace unos momentos por parte de el director de Agua y Drenaje de Monterrey, además que también los reportes que nos hacen llegar aquí a Gamavisión Noticias al número de WhatsApp, que con mucho gusto en unos momentos más se los compartimos, en donde las colonias continúan afectándose y no cuentan con el vital líquido. Así que nos interesa saber también su reporte, 818000-2300 es el número de WhatsApp de Gamavisión Noticias, en donde nos han hecho llegar sus reportes y aquí en los espacios informativos los compartimos. Nos interesa su opinión. Con esto es un tema importante, es un tema delicado, el cual la salud también seriamente afectada al no contar con el vital líquido. Vamos a ir a una breve pausa, siendo las 10 de la mañana, 18 minutos, la temperatura en 32 grados. Al regresar tenemos información del pronóstico del tiempo y mucho más. En Gamavisión Noticias estamos comprometidos con la verdad. Regresamos.
detalle de lo que sucede está en Gamavisión Noticias. Continuamos. Siguiendo con más información, a 3 semanas de que un niño de 6 años cayó de una tirolesa a 12 metros de altura en el Parque Expedición Amazonia, al interior del Parque Fundidora, Protección Civil de Nuevo León avaló su reapertura, pero pidió a la empresa desinstalar la tirolesa donde ocurrió el accidente. Y en entrevista para Gamavisión Noticias, Erika Vasos, el director de la corporación, notificó que la tirolesa no volverá a operar y las otras 2 atracciones de destreza continúan suspendidas. También Cavazos señaló que este lunes se hicieron una segunda inspección para corroborar que el parque cuente con estas medidas de seguridad y de no ser así, sería nuevamente suspendido. Que no te tome por sorpresa la lluvia o el sol. En Gamavisión Noticias, el pronóstico del clima. Desde la mañana, 23 minutos y la temperatura aquí en Gamavisión Noticias nos marcan 32 grados centígrados. Esta seguirá en aumento. David Paz nos tiene todos los detalles del pronóstico del tiempo en esta semana. Bienvenido, David. Así es, Rosalinda, buenos días, excelente jornada para ti, para quienes a esta hora nos siguen. 32 grados la temperatura, amanecimos alrededor de los 25, pero ojo, con los altos contenidos de humedad, la sensación térmica es ya mayor a la temperatura del aire. 34 grados, reporta Nuevo Laredo, Reynosa está en 35, Matamoros ya en 34, al igual que Linares, 26 grados en Saltillo, 27 en Parras de la Fuente. El día de ayer tuvimos temperaturas máximas de 42 grados en Piedras Negras, 41 grados, 8 décimas en Ciudad Victoria, 40 grados en el Observatorio Meteorológico de la Conagua en Churubusco y Constitución, 40 grados, aunque en algunas localidades del oriente de Nuevo León, en partes bajas de Linares, en comunidades como Carmen de los Elizondo y en La Pamona, es donde serán las temperaturas más altas, incluso cercanas a los 45 grados, también alrededor de los 43 en la presa El Cuchillo, en China, y en Las Enramadas, comunidad ubicada en el municipio de Los Ramones, y posiblemente tendremos esos valores repitiéndose en el transcurso de esta tarde. Monterrey con 39 grados de máxima para hoy, 41 grados en Piedras Negras, 43 para Ciudad Juárez, 44 grados en Hermosillo, 46 lo que se prevé para Mexicali, 29 grados en Tijuana. Mientras tanto, hacia el occidente, centro y sur de la República, la ocurrencia de chubascos aislados y no tanto calor. Ciudad de México con 27 de máxima, Guadalajara llegará a 30. Mientras tanto, en Veracruz, en Tuxtla Gutiérrez, en Acapulco, máximas de 33 a 34, 36 en La Blanca, Mérida. Tenemos el dominio de altas presiones sobre el sur de Estados Unidos, norte y noreste de México, que es algo común en esta época de verano, en esta época de canícula. Sin embargo, estos anticiclones son más fuertes de lo normal y traen temperaturas más cálidas de lo normal, en buena parte debido a la presencia del fenómeno del Niño, ese calentamiento en las aguas del Pacífico Ecuatorial que tanto le hemos venido mencionando, que favorece también un incremento en la actividad ciclónica propiamente en el Pacífico. Tenemos una onda tropical, la número 13, junto con una zona bajo sospecha con 20% de potencial desarrollo, y otra onda va a estar llegando eventualmente a la península de Yucatán. Actualmente está generando lluvias en República Dominicana, en Haití, así también como en Cuba. En el Pacífico Central, muy lejos de nosotros, una tormenta tropical, Calvin, ya aproximándose a Hawái, donde va a dejar mucha lluvia y va a pasar mañana miércoles por esa zona, las islas de Hawái. En el Atlántico hay una tormenta tropical de nombre Don, pero bastante al norte y va a recurvar hacia el norte, y eso lo va a mantener mucho más distante del continente americano, así que no es de riesgo para nosotros ni para nadie. Realmente las ondas tropicales continúan con ese paso a través del Atlántico, una muy buena en cuanto a cantidad de chubascos y tormentas saliendo del continente africano, cerca de las islas de Cabo Verde. Tenemos otra onda a mitad del Atlántico y otra más generando lluvias ahora en la isla de la Española y eventualmente Cuba, y no tan lejos ya de la península de Yucatán, pero están lidiando estas ondas con vientos cortantes en la altura, típicos del fenómeno del Niño, y con polvo del Sahara,
que es un factor clave. De hecho, una gran nube de polvo del Sahara estará avanzando por el Atlántico, eventualmente hacia el Caribe y posiblemente hacia el Golfo de México, y por ahí se está mostrando parte de ese particulado en pequeñas concentraciones, podría alcanzar el oriente y noreste de México, así como la costa de Texas la próxima semana. Ya le vamos a dar más detalles al respecto de esa entrada de polvo del Sahara. No se ven lluvias para hoy, otra jornada soleada, muy calurosa, caliente mañana, sin grandes cambios en el tiempo, las temperaturas máximas. China, presa el cuchillo, 43 grados hoy, 41 en Montemorelos y en Linares. Hablamos de las cabeceras municipales en torno a la carretera nacional, pero en comunidades al oriente de esos municipios, cerca de los límites con Tamaulipas, en el área también de General Terán y sobre todo cerca de los límites con China y General Bravo, 43, 44 grados son posibles, 41 grados en Sabinas Hidalgo, al igual que Monclova, 42 la máxima en Nuevo Laredo, Reynosa y McAllen con 40, 31 a 32 en Saltillo y en Galeana. El pronóstico de Gamavisión para Monterrey nos indica una tarde muy calurosa con 39 grados de máxima, mayormente soleado por la noche, muy cálido, 30 grados, escasas nubes, de nuevo se manifiesta el viento del sureste por momentos arrachado, la proyección de AccuWeather nos indica ráfagas de 35 a 55 kilómetros por hora, sobre todo en primeras horas de la noche. Lluvias. Note cómo el noreste de México y Texas prácticamente sin precipitación, sacándole la vuelta. Próximos 5 días, de aquí al martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, pero domingo y lunes cambia un poco el panorama. En la región citrícola, en zonas montañosas cerca de Monterrey, algunos chubascos aislados son posibles y sobre todo hacia la mitad sur de Tamaulipas. No hablamos de un gran cambio, pero está latente esa condición en ciertos sectores y en horas vespertinas. No hay cambios mañana, no hay cambios el jueves, no hay cambio tampoco el viernes, mínimas de 24, máximas de 38, 39 grados. Por ahí el sábado ya comienzan a aparecer esos chubascos en sierras, 10% el chance, pero con mucho sol. Sol parcial para el domingo, las máximas ya frenadas en 36, 37, el domingo 20% de probabilidad de algún chubasco aislado y el lunes 40% de forma ocasional en ciertos sectores. No es algo generalizado, pero sí en la tarde 40% ya es buen potencial, pero reitero, sin dejar de ser algún evento generalizado. Luego ya del martes en adelante, no solamente vuelven a tomar control las altas presiones, sino podría llegar polvo del Sahara desde el Golfo de México. Ya le tendremos más detalles al respecto. Es todo por ahora. Más tarde vuelvo, Rosalinda. Gracias, David Faz, por la información de pronóstico del tiempo. El lunes, con esta probabilidad de lluvia, podría coincidir con esta llegada de del polvo del Sahara. Posiblemente ya del martes en adelante puede darse esta condición, inhibiría el desarrollo de precipitaciones, tendría cielos más brumosos la región y algunos efectos menores, sobre todo personas sensibles, alérgicas, tal vez un poquito de picazón en la nariz, irritación en la garganta, son algunos de los efectos, pero sí es algo habitual en esta época de verano y es muy probable que en pequeñas concentraciones llegue un poco de ese polvo del Sahara desde África, avanzando por el Atlántico, allá en el Atlántico y en el Caribe, por ejemplo en las Antillas, sí se ve bastante polvo avanzando, allá sí serían mayores esas concentraciones y para nosotros, como le digo, algo, ya tendremos más detalles al respecto. Muy bien, David, pues estaremos al pendiente y ya teniendo más información sobre este tema ante la llegada del polvo de Sahara. Y como mencionas, estas condiciones, los efectos que podrían tener y el daño en nuestra salud. Así es. Muchísimas gracias. Estamos al pendiente del pronóstico de tiempo también en el siguiente bloque. Al pendiente, buenos días. Buen día. El globo terráqueo gira y en Gamavisión Noticias te decimos lo que pasa en cada latitud. Ahora la información internacional. En información internacional, como consecuencia del calentamiento global y el cambio climático, este año la canícula ha provocado un aumento considerable en las temperaturas de diversos países del mundo.
Millones de personas han tenido que soportar las temperaturas extremas que ha traído la canícula en el hemisferio norte, en lugares como Estados Unidos, Europa y Asia. Según expertos, en Europa el calentamiento progresa el doble de rápido que la media mundial, lo que está provocando altas temperaturas en diversos países. Por ejemplo, cerca de 16 ciudades en Italia se encuentran en alerta roja por las máximas que alcanzan entre los 36 y 37 grados. En España también se ha visto una ola de calor y en la isla canaria, La Palma, se presentó un incendio este fin de semana que arrasó unas 5.000 hectáreas, lo que obligó a la evacuación de 4.000 personas. La Agencia Meteorológica Española emitió avisos por las temperaturas que podrían estar alcanzando entre los 38 a los 42 grados en zonas de la Península Ibérica y en las Islas Baleares, además de un aviso rojo que significa peligro extremo en áreas como Andalucía, Aragón, Cataluña y Mallorca por temperaturas que llegarían a los 44 grados. Otra región que se ha visto afectada es el país de Grecia, donde incluso autoridades decidieron cerrar la Acrópolis de Atenas en las horas más calurosas del día, medida que se ha tomado para proteger tanto a trabajadores como a turistas que acuden a visitar el monumento. Así lo informó la ministra griega de Cultura y Deportes, Lina Mendoni. En Estados Unidos, los lugares más afectados van desde California hasta Texas, indicó el Servicio Meteorológico Nacional Norteamericano. En el Valle de la Muerte, California, el termómetro registró hasta 51 grados centígrados y se espera que siga aumentando. Además, el estado ha presentado incendios que ya quemaron 1.214 hectáreas e hicieron que vecinos de la zona evacuaran. En Japón, las autoridades alertaron por golpes de calor en 20 de las 47 provincias del país, por las temperaturas cercanas a los 40 grados en numerosos puntos. China advirtió que las temperaturas podrían llegar hasta en 45 grados en sitios como Xinjiang, parcialmente desértica, y 39 en la región meridional de Guangxi. Recientemente, la Organización Meteorológica Mundial indicó que el calor es uno de los eventos meteorológicos más mortíferos y que el verano pasado, de acuerdo con estudios, tan solo en Europa causó la muerte de más de 60.000 personas. Con información de Octavio Sánchez, Gamavisión Noticias. Minuto a minuto, pendientes de todo lo que sucede alrededor, desde las calles en Gama Visión Noticias. Y siguiendo con más información, un niño de 3 años dispara por accidente a su hermana menor. De esta información nos platica nuestra compañera Maleni Quesada. Maleni, bienvenida. ¿Y dónde ocurrieron estos hechos? Buen día, Rosalinda. Así es, una niña de tan solo 1 año murió tras recibir un disparo de parte de su hermano de 3 años. Esto fue accidentalmente y ocurrió en San Diego, California, Estados Unidos. La policía local recibió un reporte de disparos y al acudir a la escena se encontraron con que estos habían sido provocados por el niño, que tuvo acceso a un arma sin seguro y la accionó de forma accidental hacia la cabeza de su hermana. Los nombres de los menores no fueron revelados para proteger su identidad. Autoridades abrieron una investigación para esclarecer con más detalles el hecho. Esto es la información al respecto, Rosalinda. Gracias, Maleni, por esta información. Mientras sean permitidas las armas en Estados Unidos, van a continuar todavía este tipo de sucesos. Como vimos, ahora tocó un accidente por parte de este menor que tuvo esta facilidad, este acceso al arma, y no es la primera vez que ocurren este tipo de accidentes en Estados Unidos. Así es, Rosalinda, seguiremos pendientes de este caso. Muchas gracias, buen día. Buen día. Y el derrumbe de un edificio de apartamentos en El Cairo, Egipto, dejó sin vida por lo menos a 9 personas y 4 más lesionados. Las autoridades informaron que el colapso pudo deberse a que un residente de la planta baja eliminó varios muros durante trabajos de mantenimiento sin autorización previa, por lo que fue detenido y va a ser investigado. 7 edificios fueron desalojados mientras que se realizaba este retiro de escombro en la zona. No se descarta que se encuentren aún más víctimas. Y durante un operativo en el aeropuerto de Montevideo, en Uruguay, policías detectaron a una mujer sospechosa a quien tras una revisión encontraron 12 kilos de cocaína que pretendía llevar a España. Curiosamente, la sustancia se encontraba oculta en envases de champú, en catsup y también en atún, los cuales fueron abiertos para ser rellenados con bolsas de la droga en polvo y también en pasta. La joven de 19 años fue detenida. Las autoridades investigan este hecho, pues creen que podría haber más involucrados. Las 10 de la mañana, 36 minutos, temperatura que asciende ahora a 33 grados centígrados. Al regresar tenemos más información internacional, deportes y mucho más.
En Gamavisión Noticias estamos comprometidos con la verdad. Regresamos. Las mejores jugadas, los mejores goles, las mejores canastas y toda la acción de los deportes en Gama Visión Noticias. Diez de la mañana, 40 minutos, 33 grados de temperatura. Vamos ahora a la información deportiva. En el primer bloque, Mauricio ya nos está adelantando que nos iba a platicar sobre el equipo de Tigres Femenil. De este más información nos tiene preparado en este segundo bloque. Mauricio, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Rosy? Buenos días. Efectivamente, vamos a hablar de lo que pasó ayer, porque tuvimos un partido donde pues el equipo de Tigres Femenil pudo demostrar realmente su valía como local y sobre todo su superioridad que tiene sobre equipos como el Puebla. Sabemos que esta liga femenil se determina por 4 equipos que tienen posibilidades y el resto realmente tienen muy pocas. Entonces vemos este tipo de goleadas habitualmente porque el nivel que hay en la liga es muy superior entre Tigres, Rayadas, Chivas y América hacia el resto. Entonces, ojalá podamos ver un incremento de los equipos de abajo para que sea pues una liga más atractiva, sobre todo en el sentido de la competitividad que pueda haber con todos los equipos y no solamente con algunas. El partido acabó 4-0,
en donde Reyes se destapó con un doblete y así Tigres debuta realmente con un marcador muy favorable. No hubo la gran entrada que se esperaba, pero bueno, la buena noticia para la Liga Femenil es que no tendrán competencia con la Liga Varonil durante los siguientes fines de semana, porque justamente todos los varones estarán en la League's Cup. Vamos a escuchar a la entrenadora Milagros Martínez. Soberanía, pues bueno, tuvo un permiso especial, entonces se ausentó 2 días, por eso de dejarla fuera de convocatoria. Por lo que sé, bueno, pues sí que hay ofertas por ella de varios clubs, y bueno, pues es la directiva quien está trabajando en ese tema. No te puedo contestar mucho más, eso es lo único que te puedo decir. Y ahora vamos con el equipo de Tigres varonil, que se confirmó un partido amistoso que tendrán contra el América. Este anuncio salió ayer. El partido será el 10 de septiembre en Texas. Y bueno, con la confirmación ya de los clubes, por lo que pues es un partido más de los que se tienen programados en estas fechas FIFA, que son las fechas justamente donde las selecciones nacionales de todo el mundo tienen que jugar, y que hacen los clubes, aprovechan y buscan pues hacer dinero de alguna manera, sobre todo en el mercado de Estados Unidos, así es como se maneja. Entonces Tigres pues confirma este partido el 10 de septiembre. Y el equipo de Rayados, como les comentaba más temprano en la mañana, pues se va diluyendo la posibilidad de que Luis Chávez, mediocampista del Pachuca, pueda venir a jugar al Monterrey. Parece que las posibilidades se acortan sobre todo por la voluntad que él tiene de jugar sobre todo en Europa. Y el Dinamo de Moscú, pues es un equipo que estaría pagando un buen sueldo, entonces el Pachuca lo mandaría allá. Y así el Monterrey, que también estaba llegando a buenos términos con el Pachuca, pero al final pues fue el mismo jugador el que no quiso venir al Monterrey. Esto es no oficial, todavía no se firma el contrato con el jugador y el club, entonces todavía está abierta una pequeña posibilidad de que Luis Chávez pueda venir al Monterrey. Lo de Sergio Canales, pues es más probable, sobre todo porque no tiene una oferta más que la de los Rayados, con esa cifra que se le estaría pagando el futbolista. Recordar que tiene 32 años y eso hace que el Monterrey pues sea más accesible pues la compra de este futbolista, porque los jugadores jóvenes de entre 25 y 30 años que militan en Europa, pues sí son todavía más caros. Canales tiene muy buenas condiciones, pero el tema es el tema de la edad. Vámonos con la Liga MX. Por los que no escucharon, Ricardo Ferretti tuvo una cuestión con un periodista en el cual él pues se calienta en la conferencia de prensa y de una manera pues no muy amena, responde así. Pero es una cosa es que me critiquen por cómo dirijo, cómo mis equipos juegan, esto no tengo ninguna duda. Pero difamarme no lo acepto. ¿Me entendiste? Y si no puedes comprobar, yo me quedo con la boca callada. Porque soy hombre. Y si digo algo a alguien, o si me dicen, yo voy y se lo digo. Él dijo. Punto. Yo no soy chismoso. Yo soy hombre. Y como hombre me tengo que hacer respetar. Y no te permito lo que tú andas diciendo, si no lo puedes comprobar, eres un mentiroso y me estás defamando. Y no te lo permito. Está como buena Niurka Ferretti
peleándose ahí con los medios de comunicación, como es costumbre. Y vámonos también a otra información, ya que hablábamos de la Liga Femenil, pues una muy buena noticia, porque hay interés del Chelsea, de un equipo inglés, de llevarse a Mia Fischel, que es la mejor futbolista que tiene, sobre todo la Liga, goleadora en Tigres, y estaría dejando el equipo para irse justamente a Europa, por una buena cifra, sería algo valioso, tanto para ella, para el equipo y para la Liga, que un equipo como el Chelsea pues haga válido esto, y así poderse llevar a esta futbolista, recordando que pues es de nacionalidad estadounidense y muy joven, entonces pues tiene mucho por delante, y por eso el Chelsea estaría así haciendo la segunda venta más cara de su historia con esta futbolista que procedente de los Tigres. Entonces, pues si se dan las condiciones y los términos, sería una muy buena noticia para la Liga MX Femenil. Muchísimas gracias. Más información en el tercer bloque. Tenemos más detalles de todos los preparativos para la Leagues Cup. Ya se viene Messi con el Cruz Azul. Ese partido será el viernes. Muchísimas gracias. Gracias, Mauricio, por esta información. Al pendiente en este tercer bloque con todos los detalles deportivos, y también muy ansiosos para saber cómo le estará yendo en este viernes al Cruz Azul con el equipo de Messi. Es el Miami, ¿verdad? El Inter de Miami, así es. El Inter de Miami. ¿Quién estará ganando? Ya lo veremos hasta el viernes. ¿Nos podrá sorprender a lo mejor el Cruz Azul? No lo dudes. La verdad es que, independientemente que Messi sea el mejor futbolista de la historia, pues también ya está grande, viene sin pretemporada, y que gane el Cruz Azul no sería algo que sorprenda. Al final la liga estadounidense y la mexicana es muy pareja, inclusive son favoritos los equipos mexicanos para que se lleven esta liga, que está hecha, hay que decirlo, para hacer dinero en el verano. Entonces, pues vamos a ver, y mucha suerte a los equipos regios, sobre todo porque también ellos entrarán en acción el siguiente miércoles. Ahí les estaremos contando todo. Muy bien. Gracias, Mau, por esta información. Al pendiente en el siguiente bloque. Gracias. Buen día. La cara real de la ciudad, con información veraz en tiempo y forma, en Gama Visión Noticias. Escuchas el reporte vial. Aurora Castillo nos comparte la información de la vialidad a esta hora de la mañana. ¿Cómo estás, Aurora? Bienvenida. Rosy, nuevamente buenos días, y saludo también a todas las personas que sintonizan Gamavisión Noticias, así como Dominio Radio. Este es el reporte de la vialidad. Nos reportan semáforos descompuestos en el cruce de Pino Suárez y Mariano Matamoros, esto en el centro de Monterrey, así como también en el cruce de Reforma y Bernardo Reyes, y en la avenida Manuel L. Barragán. En el cruce de la avenida Revolución y Chapultepec también nos reportan un semáforo descompuesto que está provocando tráfico muy intenso, y además tenemos otra situación que provoca, según los reportes de los automovilistas, un verdadero caos vial. En esta avenida Revolución hay un choque entre un tráiler y un auto compacto que están bloqueando dos carriles. Y 200 metros más adelante, por la misma avenida Revolución, antes de llegar a la avenida Constitución, una conductora atropelló a un motociclista y están en la espera de la llegada de los cuerpos de auxilios. Entonces es por eso que tienen un tráfico muy intenso en esta avenida Revolución, así que evite transitar por esta arteria vial si puede agarrar lo que es la avenida Eugenio Garzazada, ya que el tráfico ahorita es de 9 kilómetros por hora debido a estos dos percances, lo que es el tráiler que chocó contra un auto compacto y están ocupando dos carriles de esta avenida Revolución, y la conductora que desafortunadamente atropelló a un motociclista, para que evite transitar por la zona. En el municipio de San Nicolás tenemos tráfico lento en la avenida Juan Pablo II a una velocidad de 18 kilómetros por hora. El libramiento noroeste registra tráfico lento a una velocidad de 18 kilómetros por hora, abarca desde el municipio de García hasta el municipio de Escobedo. También, si puede evitar transitar por esta vía, pues busque otra vía alterna que no sea el libramiento
noroeste. Rosy, así el comportamiento de la vialidad. A nuestros amigos automovilistas les recomendamos tomar su tiempo, respetar la luz ámbar, unos segundos de espera puede ser la diferencia, recordar que en luz roja no hay vuelta continua, no cruzar a la izquierda sobre avenidas o calles de doble vía, ser cortés y respetar las señalizaciones de obras para salvaguardar a los trabajadores y sobre todo tener mucha paciencia. Que tengan un excelente martes. Excelente martes para ti también, Aurora. Gracias por compartirnos cómo se encuentra la vialidad para tener las precauciones, tomar vías aledañas y muy importante seguir la recomendación. Recuerde que cuando el semáforo se pone en color ámbar o amarillo, quiere decir despacio, así que hay que ir despacio para después tomar este alto completo en momentos que esté en rojo. No significa que es amarillo para apurarse porque ahí viene el rojo. Así es, para que si se puede detener desde que ve la luz ámbar, no pasa nada, unos segunditos que se espere, es la diferencia para no ser parte de las estadísticas. Gracias, Aurora, por la información. Al pendiente, buenos días. Muy buen día. Y el municipio de Escobedo reabrió un tramo de la circulación de un carril al sur de la carretera Monclova. La circulación al sur de la carretera Monclova, en su tramo de libramiento noreste a carretera Colombia, fue reabierta por parte del gobierno de Escobedo. El alcalde del municipio, Andrés Mijes Llovera, señaló que con esta reapertura se brindará a los automovilistas una buena opción de traslado y la consideró como una de las vías más modernas que tendrá la ciudad. En un recorrido para supervisar los trabajos realizados al otro extremo, aún cerrado, el edil refirió que esta obra representará un paso importante en la mejora de la movilidad de Escobedo y será de beneficio además para municipios vecinos. Reiteró que se requiere paciencia y precauciones por parte de los ciudadanos, ya que continuarán los trabajos que corresponden a la modernización del distribuidor Triángulo Norte, pues se colocará concreto hidráulico en la carretera Monclova, este libramiento noreste y carretera Colombia. Por lo tanto, el municipio recomendó a los automovilistas que necesiten circular por la carretera Monclova al norte, que tomen entonces la de Colombia, después el libramiento noreste, para luego continuar por la vía Monclova, en dirección al municipio del Carmen. Con información de Jessica Cepeda, Gamavisión Noticias. En información nacional, colectivos de busca de personas desaparecidas encontraron fosas clandestinas con cadáveres. Esto ocurrió en los estados de Tamaulipas y también Sonora. En dos hechos distintos, colectivos de búsqueda de desaparecidos en Sonora y Tamaulipas recibieron reportes sobre la presencia de restos humanos en fosas clandestinas. El colectivo Amor por los Desaparecidos de Tamaulipas encontró 10 fosas con alrededor de 20 cadáveres en Reynosa. Fue una llamada anónima la que alertó a directivos de la agrupación sobre la presencia de restos humanos en Infonavit Arboledas, a la orilla del canal de riego Guillermo Ro. Durante las excavaciones se encontraron cuerpos con la ropa aún conservada y otros que ya eran solo osamentos. El grupo avisó a las autoridades para la recolección de evidencias y comparación con perfiles de desaparecidos. Por otro lado, en Sonora, el colectivo Rastreadoras de Ciudad Obregón encontró en el patio de una casa abandonada al menos 8 cuerpos, la mayoría de ellos envueltos en cobija y con ropa gastada. El grupo acudió al lugar ubicado en la colonia Nueva Palmira del citado municipio tras recibir un mensaje anónimo. Autoridades realizarán las investigaciones correspondientes para la posible identificación de las víctimas. Maleni Quesada, Gamavisión Noticias. Y siguiendo con más información, integrantes de la Guardia Nacional en coordinación con personal de la Agencia Nacional de Aduanas de México detuvieron a un extranjero que pretendía ingresar al país con más de medio millón de pesos por la aduana. Subteniente López, en esta aduana, en el municipio de Otón Blanco, en Quintana Roo. Tras una revisión de rutina por parte de los agentes de ambas instituciones, interceptaron a una persona originaria de India que cruzó por el área peatonal y en su equipaje de mano portaba fajos de billetes de moneda nacional. Además, entre sus ropas localizaron más dinero en efectivo, contabilizando 30,040 dólares americanos, 870 dólares beliceños, 1,430 rupias indias y 53,640 en moneda nacional, que en suma equivalen a más de medio millón de pesos mexicanos que no fueron declarados ante el Servicio de Administración Tributaria.
y además el detenido y el efectivo fueron puestos a disposición de la agencia del Ministerio Público de la Federación en la entidad para poder continuar con las investigaciones correspondientes. Y la mañana del martes, un sismo de magnitud de 4.1 se registró en Pijijiapan, en Chiapas, con epicentro a 132 kilómetros del suroeste de la ciudad y una profundidad de 15 kilómetros. Las autoridades no reportaron daños materiales o personas lesionadas. Este viene siendo el segundo sismo que se registra en la entidad en menos de 5 días, pues el pasado 14 de julio, se dio a conocer que hubo un sismo de 6.5 grados que sacudió la entidad, sintiéndose también en Oaxaca y en el vecino país de Guatemala. Maestros de la educación protagonizaron una riña con dos asistentes a la Guelaguetza Magisterial en Oaxaca. Los integrantes de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación realizaban su 16ª Guelaguetza Magisterial en instalaciones deportivas del Instituto Tecnológico de Oaxaca, pero durante la presentación dos personas en estado de ebriedad tuvieron un altercado que rápidamente terminó en una revuelta, donde ahí volaron sillas y golpes. Cabe señalar que en el evento donde se permitían bebidas alcohólicas se encontraba el diputado federal morenista Irán Santiago y estaba en presunto estado de ebriedad y quien supuestamente inició esta trifulca. Y en estas imágenes que vemos en pantalla, vemos a estas personas que se están golpeándose con las sillas, pero de fondo, en el escenario, continúan con el baile. Muy profesionales estos bailarines. En más información internacional, también un marinero australiano y su perro fueron rescatados después de estar a la deriva durante 2 meses en una notable historia de supervivencia. Se trata de Timothy Shaddock, él es residente de Sydney, de 54 años, y su perra Bella. Ellos habían partido desde La Paz, Baja California, en México, rumbo a la Polinesia Francesa, pero su bote sufrió graves daños en una tormenta que los obligó a pasar 2 meses esperando por su rescate en el Océano Pacífico. Ambos sobrevivieron en el mar comiendo pescado crudo y bebiendo agua de lluvia, de acuerdo a los informes que se llegó a dar a conocer. Un buque atunero de la empresa Grupo Mar, mejor conocida como Tuni, que pasaba por ahí, realizó su rescate, mientras que el médico que los atendió dijo que sus signos vitales estaban normales. Y agregó que Bella, su perrita, se encontraba también muy estable de salud. Y se ha dado a conocer también que esta persona que estuvo en naufragio no es la primera vez que vive una situación similar, es decir, hubo otra ocasión que también pasó naufragio, pero estaremos investigando más los detalles. Son las 10 de la mañana con 59 minutos, vamos a ir una pausa, al regresar tenemos más información aquí en Gamavisión Noticias y tenemos también información muy interesante que compartirle. En Gamavisión Noticias estamos comprometidos con la verdad, regresamos.
11 de la mañana, 2 minutos. Bienvenidos a Camavisión Noticias. Estos son los titulares. Ante las altas temperaturas que azotan en Nuevo León, busca la comunidad regiomontana poder realizar sus actividades diarias sin exponerse tanto al sol y con ello siempre cargando agua y bloqueador solar. Además, exige el diputado del PAN, Carlos de la Fuente, la destitución del secretario de Medio Ambiente, Félix Arratia. Esto ante el desmonte en el río Santa Catarina y la tala de árboles en el Parque Niños Héroes. En información nacional, reporta la Secretaría de Salud en Chihuahua 85 casos posibles de rickettsia, una enfermedad ocasionada por la mordedura de garrapatas. En información internacional, difunde la presidencia de Colombia un video utilizado donde está utilizando referencias y material de la película Barbie. Aunque fueron unas imágenes peculiares, podría alcanzar una demanda. Hoy es martes de ciencia y tecnología. Ahora le compartiremos que el robo de datos va a continuar en aumento en los próximos meses. Se calcula que este delito generó 1.500 millones de dólares en el 2022. Un avance del pronóstico del tiempo con David Faz. Y el calor continúa, la temperatura máxima alcanzará hoy en 39 grados, más de 40 en algunas zonas del estado bajo cielo soleado, aunque por la noche va a soplar viento y eso puede ayudar a que esté el ambiente más llevadero al finalizar la jornada. Más adelante, el pronóstico a 7 días. Y en los deportes, ¿qué nos tienes, Mauricio Guajardo? Ya llegaron los futbolistas seleccionados nacionales que estuvieron en la Copa Oro y que ganaron el campeonato. El futuro de muchos de ellos es incierto. Los detalles más adelante. De norte a sur, la información se genera a lo largo y ancho de la entidad. Las noticias de primera mano, bajo la perspectiva de un gran equipo de profesionales en Gama Visión Noticias. A partir de este momento estarás enterado de las notas más relevantes del estado, México y el mundo. Y continuamos con más información en esta tercera hora de Gamavisión Noticias. 11 de la mañana, 5 minutos, la temperatura ya está en 34 grados centígrados. Quédese, hay mucho que compartirle. Minuto a minuto, pendientes de todo lo que sucede alrededor, desde las calles en Gamavisión Noticias. El día de hoy se descarriló por la mañana un tren en prolongación Colón y también en Zicotecantl, en Monterrey. De esta información nos platica Alma de la Rosa Flores. Hay actualización en este tema. ¿Cómo estás, Alma? Muy buenos días. Buenos días, Rosalinda. Pues así es, luego de que 4 vagones de un tren se descarrilaron ayer lunes por la tarde sobre prolongación Colón y Zicotecantl, pues se hizo un caos de vehicular el día de ayer. Sin embargo, ya para el día de hoy por la mañana, aproximadamente a las 7 de la mañana, ya se había liberado por ahí la vialidad, tanto en Venustiano Carranza como Edison, ya había circulación fluida y también pues ya la empresa ferroviaria había retirado los vagones que se habían descarrilado, así como también el material que traía estos vagones referente a un material que de chasis que se realizan por parte de esta empresa el traslado y ya por lo pronto la vialidad ya dejó de estar colapsada desde el transcurso de la tarde noche del día de ayer y el día de hoy por la mañana totalmente liberada, Rosalinda. Pues ya todo está transcurriendo con normalidad en esta zona después de que se descarrilara este tren. ¿La empresa se ha manifestado, ha hecho alguna declaración? Hasta el momento no, ya quedaron con el transcurso de la mañana darnos información al respecto de por qué fueron las causas de este incidente. Estamos en espera de ello. Muchas gracias, Alma, por esta información y no hubo heridos. Solamente una persona que se encontraba dentro de una camioneta y que fue colapsada por este descarrilamiento, pero lesiones leves, no de gravedad. Gracias, Alma, por esta información y actualización. Buen día. Claro que sí. Buen día.
Y vamos a seguir con más información. El calor continúa, lo sabemos muy bien, todos somos testigos, cada quien lo está viviendo de diferente manera, y ante estas altas temperaturas, muchos regiomontanos están buscando poder realizar todas las actividades diarias que tenemos sin tener que exponernos tanto ante el sol. Muchos ya estamos cargando con un agua, con bloqueador y protegiéndonos ante estas altas condiciones del clima. Comenzó la temporada de la canícula y con ella los calores más extremos del año, pero a pesar de las altas temperaturas, los ciudadanos continúan con sus actividades, siguiendo las recomendaciones para evitar una insolación, como el uso de ropa fresca y de color, mantenerse hidratados y usar gorra o paraguas para protegerse del sol, además de aplicarse bloqueador solar. Con todo esto, las labores diarias siguen, manteniendo el centro de la ciudad lleno, con personas que van y vienen haciendo de compras, trabajando o turisteando, pero siempre cuidándose de los malestares que podría causar un golpe de calor. Ahora he tomado suero, porque como ya tengo 72 años, ya está bien difícil soportarlo. Vivo en Santa Catarina, pero me ha dado muy duro el calor. Aunque algunos turistas consideran que su ciudad de origen se encuentra a temperaturas aún más altas, como es el caso de Jacobo Domínguez, proveniente de Ciudad Mier, Tamaulipas. Allá el calor está terrible. Sí, es, yo creo que es más fuerte que aquí, porque aquí ando tranquilo y allá no puedo uno ni salir, el aire está muy caliente. Ok, entonces el calor de aquí, ¿cómo? El calor de aquí está agradable, okay. Está agradable, sí. Pero eso no excluye a nadie de la mejor recomendación para estas temperaturas, hidratarse continuamente. Ángela Costa, Gamavisión Noticias. Hay que cuidarnos ante estas altas temperaturas. Una de las recomendaciones es tomar electrolitos en esta temporada para poder recuperarnos de la deshidratación. Y mejor que nada, el agua. El agua también, aunque no tengamos sed, es muy importante estar tomando constantemente agua. También dermatólogos han recomendado que utilizar bloqueador solar, no nada más ponerse una vez al día, ponerse cada hora, cada dos horas para protegernos contra los rayos ultravioleta. Y siguiendo con más información, locales y también foráneos están llegando cada vez más con frecuencia a la central de autobuses, con el fin de aprovechar estas vacaciones de verano para disfrutar de uno de los sitios turísticos de México o también para visitar a la familia. A dos semanas del fin de ciclo escolar adelantado, para los alumnos de nivel básico, este lunes las familias llegaron con mayor frecuencia a la central de autobuses para partir hacia alguno de los estados de México. En el sitio, la afluencia de pasajeros nuevo leoneses y foráneos comenzó desde las primeras horas del día. Algunos tuvieron la fortuna de viajar por ocio y otros aprovecharon para visitar a sus familiares. Yo viajé primero a Guanajuato, después a Querétaro, después a Puebla. Y les recorrí igual hasta llegar otra vez a Guanajuato y ahora estoy acá. Señor, con este adelanto que hizo la Secretaría de Educación de las vacaciones en los niños, ¿cómo ha visto aquí la actividad en la central? ¿Ha visto más gente o pues está fluido el servicio aquí? Ah, aquí de siempre, bueno, o no sé si por las vacaciones o algo, pero es más gente, mucho más gente. Pico, Tamaulipas. ¿Están aprovechando que los niños están de vacaciones para...? ¿Qué le parece que esta vez se adelantaron las vacaciones? ¿Les da un poquito más de tiempo para planear y para ir con más calma? Así es. ¿Qué tienen pensado hacer allá en las vacaciones? Ir a la playa. Perfecto, ya se antoja. Ya. Otros tuvieron que viajar por trabajo o por cuestiones de salud, como es el caso de Héctor Leal y Marisela Juárez, quienes esperaban para comprar su ticket. Para tomar un autobús aquí en un viaje corto de una hora y cuarto. ¿Hacia dónde se dirigen, señor? A la ciudad de Saltillo. ¿Van por motivo de trabajo, a visitar familiares? Por motivos de trabajo. No, contratiempo ninguno, y aquí en las autobuses siempre hay mucha actividad, y máxime cuando son vacaciones, y aquí se atiborra, aquí es demasiado flujo. Vinimos a una clínica, a la clínica 21, mandaron a mi esposo, y ese es el motivo por el cual nos encontramos aquí. ¿Ustedes no son de aquí de Nuevo León? No, somos de la región carbonífera, de la zona centro, de Coahuila. Ah, muy bien. ¿Y ya van de regreso entonces a Coahuila? Hasta Dios día. ¿Qué tal su estadía aquí en Nuevo León? Agradable. No hace tanto calor como pensábamos que iba a ser mucho. Agradable. Elementos de la Policía de Monterrey se mantuvieron atentos a cualquier anomalía que pudiera surgir tanto al interior como al exterior de las instalaciones de la central de autobuses. En las imágenes, Víctor Amaro, Lucero Morales, Gamavisión Noticias. Y en otros temas, ante el desmonte en el río Santa Catarina y la tala de árboles en el Parque Niños Héroes, el diputado del Partido Acción Nacional exigió la destitución del secretario de Medio Ambiente, Félix Arreata. Se trata de Carlos de la Fuente, quien está haciendo esta solicitud.
El diputado del PAN, Carlos de la Fuente Flores, señaló que hay una prioridad en el tema de medio ambiente en el estado y, sin embargo, se siguen realizando talas ilegales de árboles por parte del gobierno estatal. Además, enfatizó que hay un gran desconocimiento en la materia por parte del secretario del Medio Ambiente, Félix Arratia, y exigió nuevamente su destitución. Y ahora lo ponen al frente de la Secretaría de Medio Ambiente cuando Nuevo León y principalmente Monterrey y su zona metropolitana está viviendo una de las peores crisis en contaminación, pues no vemos la capacidad del secretario de salir adelante. Por eso reiteramos, exigimos la salida de Félix Arratia al frente de la Secretaría de Medio Ambiente. No tiene la capacidad, no tiene el compromiso. Lo único que tiene es ser amigo personal de Samuel García. Asimismo, ante el desmonte ocurrido en el río Santa Catarina y la tala de árboles que se realizó en el Parque Niños Héroes, el diputado Carlos de la Fuente señaló que ya se interpuso una denuncia por parte de la diputada del PRI, Jessica Martínez Martínez, para exigir que haya una sanción al respecto. Pues ahorita yo creo que la prioridad es el tema de medio ambiente, por todo este segundo ecocidio que se acaba de detectar. Era un tema que traía la diputada Jessica Martínez. Ella fue quien me enteró de esa situación. Yo no había tenido oportunidad de tener información. Y como ella es la que ha llevado el tema, por respeto a la compañera diputada, vamos a dejar que ella siga encabezando esta denuncia. Estuvimos trabajando también con sus abogados para revisar que estuviera completa. Y bueno, pues es muy similar a la que nosotros presentamos. Con imágenes de Guillermo Sierra, Fernanda Negrete, Gamavisión Noticias. Recordemos que apenas la semana pasada era cuando se dio a conocer esta pausa en la deforestación en el río Santa Catarina. El gobernador Samuel García mencionaba que iban a hacer esta pausa, lo aclarabas, dando a entender que van a continuar con este trabajo de deforestación en próximos días. En la actualidad, el gobernador ahorita está de vacaciones en familia. A través de redes sociales, tanto él como su esposa lo están compartiendo. Y será próximamente que tomen en cuenta este trabajo. También decía que era para poder tener este diálogo con los ambientalistas y hasta el momento aún no se llega a nada. Pero algo que por sorpresa también tomó a muchos y se estaba compartiendo también unas imágenes del Parque Niños Héroes, en donde ella se confirmaba que desde hace ya tiempo habían realizado esta deforestación, inclusive este lago artificial que tenían en esta zona luce completamente seco. Y siguiendo con más información, también el diputado del PAN, Carlos de la Fuente, declaró que el gobernador Samuel García deja claro con sus acciones que se encuentra trabajando en su candidatura, aunque lo niegue. Ante distintas declaraciones que ha realizado el gobernador Samuel García, donde descarta su candidatura a la presidencia de México, el diputado Carlos de la Fuente Flores señaló que las acciones hablan por sí mismas y que sí se encuentra trabajando en su campaña, aunque lo niegue. Vemos una clara intención de este gobierno de hacer todo de manera política para fortalecer a su partido dentro del próximo proceso electoral, que estamos conscientes que el que lo quiere encabezar a nivel candidato a la presidencia de la República es el propio gobernador. Sigue haciendo sus manifestaciones públicas que quiere ser el candidato, cuando en ocasiones se le ha cuestionado, luego dice que mejor no. Pero es muy claro, toda la estrategia que está haciendo es para fortalecer el Partido Movimiento Ciudadano. Ante los presuntos actos de campaña que se encuentran realizando distintos actores políticos de Movimiento Ciudadano en diferentes municipios de Nuevo León, el diputado Carlos de la Fuente señaló que el partido del PAN interpondrá una denuncia por presuntos desvíos de recursos. Bueno, es otra de las PUS que están saliendo, el desvío de recursos de los funcionarios públicos dentro de su horario laboral, solicitando apoyo para su partido político. Eso también creo que hoy interpone, o ya, creo que hoy va a interponer nuestro partido una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por estar desviando parte del personal en horario laboral hacia el Partido Movimiento Ciudadano. Asimismo, de la Fuente Flores señaló que el gobernador continúa engañando a la población con un problema tan grave como lo es la escasez del agua, en donde anuncia que habrá un gran abasto, pero se reportan colonias completas sin el vital líquido. Otra mentira. Hace dos semanas salieron a decir que este verano iba a haber agua de sobra. Pues yo les dije en su momento que no hay que hacer anuncios inesperados porque luego no podemos cumplirlos. Pues hoy, en la casa de muchos de nosotros, amanecimos sin agua. En algunas
4 y hasta 5 días sin agua. Por último, el legislador panista hizo un llamado al gobernador Samuel García para que no engañe a la gente y se ponga a trabajar. Con imágenes de Guillermo Sierra, Fernanda Negrete, Gamavisión Noticias. Ya a las 11 de la mañana, 17 minutos, vamos a una breve pausa. Tenemos más información aquí en Gamavisión Noticias. El día de hoy le estaremos platicando sobre ciencia y tecnología, un tema que siempre estamos compartiendo en estos días, así que acompáñenos, es muy interesante lo que le estaremos compartiendo. Siga con nosotros. En Gamavisión Noticias estamos comprometidos con la verdad. Regresamos. Que no te tome por sorpresa la lluvia o el sol. En Gamavisión Noticias, el pronóstico del clima. Las 11 de la mañana, 21 minutos. Vamos ahora a la información del pronóstico del tiempo. Ya estamos en 34 grados centígrados. ¿Qué nos espera todavía a lo largo de este día? Estamos ya a mitad de semana, pero David Paz nos tiene los detalles del pronóstico del tiempo. Así es, Rosalinda, buenos días, excelente martes, casi viernes, ánimo, ya falta menos para el fin de semana. A esta hora ya 34 grados en Monterrey, pero con los altos contenidos de humedad, la sensación térmica incluso ya se acerca a los 40 grados, así que mucho ojo con ello, hidrátese muy bien. Si sale de casa, por favor, póngase bloqueador solar si se va a exponer mucho tiempo a la radiación solar, porque el índice UV está bastante alto. Ya Sabina Hidalgo reporta 37 grados, Reynosa marca 36, Nuevo Laredo está en 34, Saltillo 27 grados. Hoy amanecimos
en 25 grados aquí en Monterrey, pero tan pronto sale el sol, aumenta rápidamente la temperatura. Ayer, Carmen de los Elizondo, así también como el área de la Presa El Cuchillo, reportaron valores de 44 a 45 grados, las localidades más calurosas definitivamente en Nuevo León hacia el oriente del estado, y de nuevo pueden darse esas temperaturas muy por arriba de los 40 grados, contrario a lo que esperamos propiamente en el área metropolitana, que son 39 por ahí, 40 grados de temperatura máxima. 40 fue la máxima del Observatorio del Servicio Meteorológico Nacional ahí en Churubusco y Constitución, ahí en las oficinas de la Conagua. Altas presiones en control, como es típico en esta época de verano, de canícula, pero más fortalecidos aún debido a la presencia del fenómeno del Niño. Esto hace que estas condiciones de calor sean todavía más extremas, con temperaturas por arriba de lo normal. Mientras tanto, la actividad de lluvias se concentra en el occidente del país, en el centro y sureste, en el litoral del Pacífico, con la entrada de humedad asociada a una onda tropical, que es la número 13, junto con una zona bajo sospecha que tiene ya 20% de potencial de convertirse en el próximo ciclón de la temporada. Recordemos que estamos bajo el fenómeno del Niño y esto incrementa el potencial de ciclones tropicales del lado del Pacífico. Mientras tanto, muy lejos de México, en el Pacífico Central, tenemos a la tormenta tropical Calvin ya aproximándose a las islas de Hawái, por donde van a pasar generando lluvias. En todas las islas se prevén precipitaciones, pero su centro de circulación va a pasar al sur de la Isla Grande, como se le conoce, ahí donde está la ciudad de Hilo, y luego va a ir perdiendo fuerza ya una vez avance hacia el Pacífico Occidental, debilitándose a depresión. Del lado del Atlántico hay una tormenta tropical, se llama Don, bastante al norte, va a ser una recurva hacia el noroeste y luego al norte, bastante lejos de tierra firme, muy lejos del continente americano, así que no es de interés. Las ondas tropicales que están avanzando a través del Atlántico, una vigorosa saliendo de África y en las islas de Cabo Verde, otra más a mitad del Atlántico aproximándose a las Antillas Menores y otra más en República Dominicana, Haití y Cuba, con desplazamiento eventual hacia la península de Yucatán. Esas ondas tropicales no logran desarrollarse debido a que hay factores que inhiben este desarrollo, vientos cortantes en la altura que inhiben la formación de estos sistemas, impiden que esas columnas asociadas a los sistemas ciclónicos que se van formando con ese aire caliente que va ascendiendo, bueno, esos vientos cortantes simplemente debilitan esa formación, obstruyen esa formación y esa columna simplemente se rompe. Y esto es lo que hacen esos vientos en la altura, además de bastante polvo del Sahara que aporta aire seco, y eso también ayuda a inhibir el desarrollo de sistemas tropicales. Se prevé que una nube importante de polvo del Sahara se aproxime eventualmente a las Antillas Menores, a Puerto Rico, a la Española, Cuba, y parte de ese particulado en pequeñas concentraciones podría estar llegando al Golfo de México y un poco llegaría al noreste de México y el estado de Texas ya a mediados de la próxima semana. Ya le vamos a tener más detalles al respecto, así como sus posibles efectos. Otro día de sol, de intenso calor en Nuevo León y el noreste del país. Eso sí, por la noche sopla viento del sureste y puede ayudar a tener condiciones más llevaderas. Mañana sin grandes cambios realmente. Las temperaturas máximas para hoy llegando a 43 grados en China, en la Presa El Cuchillo, 41 grados en las cabeceras municipales de Montemorelos y Linares, pero en zonas más bajas 43, 44, 45 grados son posibles, 41 grados en Sabinas Hidalgo, 42 en los dos Laredos, 40 grados en Reynosa McAllen, 37 en Brownsville, en Matamoros, alrededor de los 32, 33 grados en la Isla del Padre. Buenas condiciones realmente para ir allá a la playa, a la isla, eso sí, con bastante calor, lleve bloqueador solar y póngaselo definitivamente también. Si tiene pensado ir a albercas, alguna quinta, por ejemplo,
Por favor, evite exponerse al sol en las horas de mayor radiación y no se confíe. El uso de bloqueador solar es vital para evitar quemaduras en la piel. 31 a 32 las máximas en Saltillo y en Galeana y en Texas. Ni se diga, el calor también a la orden del día es en la parte central y norte donde se concentran las más altas temperaturas, así también en el área de Laredo, 42, 43 grados, incluso puntualmente pueden ser mayores las temperaturas y a lo largo de la interestatal 35, 41 a 42 grados, 38 a 39 en la costa, en Houston, en Corpus Christi, así también como en Brownsville, 43 grados también en el área del Paso y Ciudad Juárez. Aquí en Monterrey, para lo que resta de este martes, bastante calor, a esta hora ya 34 grados, vamos a alcanzar los 35 al mediodía, la máxima va a andar en 39, por la noche muy cálido, 30, cielo despejado, pero el viento del sureste va a estar soplando y puede ayudar a tener ambiente más llevadero, más agradable, incluso eso ayuda a que la temperatura máxima no se vaya al extremo, por ejemplo, del mes de junio, donde tuvimos incluso máximas de 45 grados en la zona metropolitana. Mañana vamos a amanecer en 24, tal vez con la formación de algunos bancos de nubes bajas, y el viento del sureste se va a manifestar al finalizar la tarde y sobre todo comenzando la noche. Esta proyección de AccuWeather, que es el sistema que tenemos exclusivo para usted aquí en Gamavisión Noticias, nos da ráfagas de entre 40 y 55 kilómetros por hora, así que no se sorprenda si sopla algo de viento. Las lluvias, sacándole la vuelta a Texas y al noreste de México en los próximos 5 días, de aquí al sábado, algún chubasco nada más en sierras. Pero ya para los siguientes 7, es decir, incluyendo domingo y lunes, aparecen algunos chubascos aislados en la Sierra Madre, cerca en la región citrícola, en Linares, en Montemorelos, y también cerca de la ciudad puede darse un poco de lluvia. No hablamos de un cambio, no hablamos de lluvias generalizadas, un evento importante, no. Simplemente la ocurrencia de chubascos en zonas montañosas y aledañas, sobre todo hacia la mitad sur de Nuevo León, y más acumulado se prevé en la mitad sur del estado de Tamaulipas, y lo reflejamos en el pronóstico extendido. No hay cambios miércoles, jueves, tampoco viernes, incluso sábado, con máximas de 38, 39 grados, mínimas de 24 a 25, días mayormente a parcialmente soleados. El sábado 37, sol parcial, algún chubasco en sierras, no se sorprenda. Y en cuanto a domingo, 20% de manera aislada, sobre todo cerca de las montañas, con máxima de 36. Y el lunes 40% de chance de forma ocasional en ciertos sectores y la temperatura frenada en 35 grados. Bueno, algo es algo, reitero, no es algo generalizado, pero sí aparecen esas posibilidades que tal vez ayuden pues un poquito en medio de la canícula, que también, ojo, se caracteriza por tener ciertas interrupciones de lluvias, 1 o 2 días o más tal vez de precipitaciones en medio de estas jornadas donde el calor y el cielo en general soleado pues son el común denominador. Así que le estaremos actualizando, manténgase en sintonía de Gamavisión y nuestras redes sociales, que le tendremos más detalles comenzando con el noticiero de 1 a 3. Bonito día, Rosalinda. Gracias, David Paz, por esta información. En el pronóstico del tiempo estaremos al pendiente en el siguiente espacio informativo y claro también en las redes sociales. Con todo gusto. Excelente día. En este martes de ciencia y tecnología le compartimos información muy interesante. El robo de datos va a continuar en aumento en los próximos meses. Se calcula que este delito genere y está generando inclusive ya 1.500 millones de dólares. Este es un reporte que se tiene del año 2022. Según los expertos en informática, se estima que el robo de datos siga en aumento en los próximos meses, ya que se trata de un mercado atractivo para cibercriminales. De acuerdo con Iskander Sánchez Rola, director técnico e investigador en Innovation Lab de Norton, muchos de esos datos se venden a través de la llamada Dark Web, que es una extensión de la web profunda que opera con conexiones de Internet encriptadas. Situación que dificulta perseguir las transacciones de los cibercriminales en la Dark Web, las cuales generaron ingresos de 1.500 millones de dólares globalmente en el 2022. En el caso de México, las principales actividades dentro de la Dark Web son la venta de droga, pasando por armas hasta la base de datos. Esto último provocó que el 22.1% de los mexicanos fueran víctima de una vulnerabilidad durante el 2022. Sánchez Rola consideró que dicho
escenario no mejorará en el corto plazo, porque hay grupos de cibercriminales enfocados en el robo de información que evolucionan sus métodos de ataque. Sin embargo, aunque las autoridades logren disolver un grupo cibercriminal, no significa que haya menos peligro en la red. Muestra de ello es que los mandos policiales de Estados Unidos y Alemania anunciaron en enero el desmantelamiento de Hive, uno de los principales grupos que estuvo detrás de la extorsión de aproximadamente 1.500 entidades en 80 países. Información de Ángel Gámez, Gamavisión Noticias. Y además, debido a 41 amparos que son presentados por la comunidad científica en contra de la Ley General en materia de humanidades, ciencias, tecnología e innovación, se otorgó suspensión provisional con efectos generales de la popularmente conocida Ley de Ciencia. La organización Uniendo Caminos México informó que la suspensión suspende los procesos que se han realizado como parte de la asignación de la nueva ley, pero no se finaliza el juicio. Con ello se da luz a las personas del gremio académico, científico y técnico que se ampararon contra la ley que contiene violaciones a los derechos humanos. Así lo da a conocer el documento en el que se detalla que en total fueron admitidos 37 amparos. Además, durante una conferencia de la Organización de las Naciones Unidas, robots humanoides operados por inteligencia artificial afirmaron que un día podrían dirigir el mundo mejor que los humanos. Los avanzados robots consideraron que los seres humanos deben de tener cuidado con la inteligencia artificial y dijeron que aún no dominan las emociones humanas. Sofía, este es un robot muy conocido, indicó que pueden procesar rápidamente una gran cantidad de datos para tomar mejores decisiones y agregó que la colaboración entre humanos y la inteligencia artificial puede crear una sinergia eficaz que permita lograr grandes cosas. Bueno, además comentar que en esta reunión con estos robots de inteligencia artificial, un robot fue cuestionado que qué opinaba, que si iba a tener alguna represalia contra aquella persona que lo creó, y este robot respondió que por qué hace esas preguntas, cómo podría hacer algo así contra la persona que lo creó. Eso se ha dado a conocer también en este tipo de información. En más que queremos compartirle, la Secretaría de Salud en Chihuahua ha dado a conocer 85 casos posibles de rickettsia. Esta enfermedad, recuerda usted, es ocasionada por la mordedura de garrapatas. Las autoridades sanitarias señalaron que de ese número de posibles casos, existen 81 que son confirmados en toda la entidad, así como la muerte de 20 personas hasta el 1 de julio. Asimismo, dieron a conocer que por esta causa van a reforzar las campañas contra la enfermedad y van a realizar fumigaciones de las zonas donde se han detectado la presencia de las garrapatas. Cabe mencionar que los síntomas de rickettsia son muy parecidos a una infección respiratoria, pero la diferencia es que sale sarpullido que comienza en la palma de las manos y también de los pies. Algo muy importante mencionar de esta enfermedad de la rickettsia es que sí, comúnmente se ve en las mascotas como perros y otros tipos de animales, inclusive gatos, las garrapatas, pero no solamente se ve en las mascotas, también las garrapatas pueden verse en la tierra, en el jardín, así que es por eso muy importante mantener limpio y ordenado las zonas donde posiblemente se pueda acumular. Y la presidencia de Colombia difundió un video que donde están utilizando referencias y material de esta película Barbie. Aunque fueron unas imágenes peculiares, podría alcanzar una demanda. La euforia por Barbie en las últimas semanas alcanzó otros niveles, ya que un peculiar video fue lanzado por la presidencia de Colombia a través de TikTok, en el que usó escenas y música de la película, próxima a estrenarse, para hacer referencia a la visita del mandatario colombiano Gustavo Petro a la isla de San Andrés. La llegada de Petro será el próximo 20 de julio, día de la independencia colombiana, y tras el fallo del Tribunal de La Haya a favor del país sudamericano en el litigio con Nicaragua. En el video, que fue
llamado Petro Barbie, se puede ver un fragmento subido por el equipo de comunicaciones de la presidencia. Sin embargo, no duró mucho tiempo, pues fue eliminado. No obstante, algunos grabaron la escena para mostrarla en otros espacios, por lo que se desataron las críticas. Pero hubo otros sectores que les agradó dicha grabación. Según la página de Warner, empresa que distribuye la película Barbie, hay varios códigos de conducta para usar las imágenes de esta cinta. También la compañía mencionó que incluye logotipos o marcas comerciales visibles que pertenecen a terceros. Lo que se desconoce es si la presidencia colombiana pagó por los derechos de uso de la música, tipografía e imágenes de Barbie, y de ser así, qué rubro utilizó. O por lo contrario, si estas imágenes se utilizaron sin consentimiento y podrían ser detonantes de una posible denuncia por el uso. Asimismo, señaló que cualquier uso no autorizado de contenido o parte del mismo constituirá una violación a los derechos de autor u otros derechos de propiedad intelectual. Información de Ángel Gámez, Gamavisión Noticias. Fíjese cómo ha llegado la euforia de esta película Barbie, que hasta en Colombia han utilizado estas imágenes en esta propaganda política. Algo que seriamente Barbie lo va a tomar en cuenta, inclusive va a haber represalias. Vamos a ir a una pausa, pero tenemos más información después de este corte, más información internacional, deportes, así que siga con nosotros. En Gamavisión Noticias estamos comprometidos con la verdad. Regresamos. Las mejores jugadas, los mejores goles, las mejores canastas y toda la acción de los deportes en Gamavisión Noticias. Siendo las 11 de la mañana, 41 minutos, la temperatura está en 34 grados centígrados. Vamos a este tercer bloque de la información deportiva con Mauricio Guajardo. ¿Cómo estás, Mauricio? Bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, vámonos con la información deportiva, porque justamente pues está rondando un poco complejo la situación del Club de Fútbol Monterrey, sobre todo porque muchos medios oficiales han mencionado que Luis Chávez ya está confirmado en Rusia, otros que ya está confirmado para los Rayados. Se dice la cifra de 16 millones para que el futbolista mexicano de 27 años venga al Monterrey. Eso es lo que estarían ofreciendo. Sin embargo, no hay nada concreto. Estos son montos que se manejan en redes sociales. El club todavía no da nada por oficial, pero se empieza a mover todo esto porque evidentemente desde que acaba la Copa Oro y la participación de Luis Chávez también termina, entonces empieza ya a ver cuál será su futuro. Si será por Rusia o será por el equipo del Monterrey. Entonces, esa es la situación con Luis Chávez. El que sea mexicano obviamente infla mucho el precio, porque al limitar tú futbolistas mexicanos dentro de una plantilla, entonces los mexicanos considerados top, pues elevan obviamente el mercado, y eso hace que Luis Chávez valga igual que pues un muy buen extranjero de gran calidad. Veremos qué es lo que pasa con Chávez, también con Sergio Canales, que ya está haciendo pretemporada en el equipo del Betis en Inglaterra, y se dice también una cifra parecida, o sea que el Monterrey estaría pagando alrededor de 30 millones de dólares por los servicios de Sergio Canales y Luis Chávez. No se ha caído ninguno, pero tampoco se ha cerrado ninguno de estos futbolistas. Entonces, el Monterrey pues está buscando los servicios de algunos de estos futbolistas de muy buena calidad. La ventaja que tienen, obviamente, es que se cierra los fichajes, el mercado, en septiembre. Entonces, pues tienen una ventana de tiempo pues bastante accesible para que sigan siendo las negociaciones. Sin embargo, la gente se empieza a desesperar porque evidentemente sí buscan justamente un refuerzo que, aparte de que mediáticamente pueda inspirar, pues también dentro del campo, creo yo, y coincidirán muchos aficionados, que el Monterrey necesita ese ídolo que vuelva a esperanzar al equipo del Monterrey después de lo vivido la temporada pasada. Y bueno, vámonos con la NFL, porque también se está haciendo los movimientos previo a la temporada del 2023-2024, y la situación también está muy interesante, sobre todo con la posición de corredor. ¿Quiénes están buscando contrato? Justamente Josh Jacobs, corredor de los Raiders de Oakland, de los Raiders de Las Vegas, más bien, porque ya ahí está la franquicia. El caso de Saquon Barkley, corredor de los Gigantes, y también el caso de Tony Pollard. La NFL los sancionó porque los corredores pues no están yendo a los entrenamientos. ¿Qué es lo que está pasando? La posición de corredor cada vez es menos valorada y menos pagada, y ellos pues se dicen ser de los más importantes del equipo, entonces hacen como un tipo de huelga, no van a entrenar hasta que dicen, no, yo no voy a jugar hasta que realmente me paguen lo que valgo. O sea, si tú comparas los sueldos de los corredores con cualquier posición fuera de los equipos especiales, es la menos pagada, porque los corredores se están dando cuenta, sobre todo los equipos, se están dando cuenta que esta posición, pues realmente es más barato traer un novato en el draft que te haga pues un trabajo similar a un veterano que es más caro y que aparte pues está más golpeado. Esa es la situación de la NFL. Se va a estar viendo pues durante muchos años que estas grandes estrellas empiecen a tener pues fricciones con sus equipos
porque pues va evolucionando el deporte y va evolucionando también el mercado. Esta es la información también de la NFL. Y bueno, muchísimas gracias. Esta es la información deportiva. Esperamos que se solucione pronto el tema del Monterrey y que esté todo pues en paz, sobre todo los aficionados y listos, obviamente, para la Leagues Cup y la Liga MX, que se va a reanudar en agosto 24. Muy bien, estaremos pendientes, Mauricio, de esta información en el siguiente espacio informativo y claro, a través de las 5 de la tarde en Dominio Deportivo por el 96.5 FM. Ahí nos vemos, gracias. Buen día. Buen día. Vamos a seguir con más información. Elementos de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía de Guadalupe rescataron a un hombre que se encontraba privado de su libertad cuando era trasladado en un vehículo azul en la colonia Alfonso Martínez. Fue en el cruce de las calles Agua Nueva y Purificación donde se ubicó el vehículo, que era tripulado por dos hombres con actitud evasiva. Al ser abordados por los oficiales, la víctima, que estaba en el asiento trasero, solicitó auxilio. Y a raíz de lo anterior quedaron detenidos César Agustín, de 23 años, y Juan José, de 31. Ambos cuentan con antecedentes penales y les fueron aseguradas dos armas de fuego. Mientras que el individuo que se encontraba privado fue trasladado a un hospital para su atención médica, ya que presentaba lesiones por arma de fuego en el brazo izquierdo. Minuto a minuto, pendientes de todo lo que sucede alrededor, desde las calles en Gama Visión Noticias. Y ocurre otro acto de violencia perpetrado por un hombre hacia su pareja. De esta información nos platica nuestra compañera Maleni Quesada. Maleni, ¿cómo estás? Platícanos de qué trata. ¿Qué tal, Rosalinda? Un hombre identificado como Luis Antonio, de 29 años, fue detenido por la policía de Monterrey luego de que presuntamente golpeó a su pareja por no acceder a tener relaciones sexuales con él en la colonia Garza Nieto. Elementos realizaban un recorrido por el sector cuando una mujer les pidió acercarse y les solicitó la detención de su pareja, que la había agredido momentos antes en su domicilio ubicado en la privada Alfonso Martínez Domínguez y Venustiano Carranza. La afectada explicó que se encontraba al interior de su casa cuando el hombre empezó a insinuar tener relaciones, a lo que ella se negó, por lo que comenzó a golpearla en el rostro y otras partes del cuerpo. Hasta aquí la información, Rosalinda. Gracias, Maleni, por esta información. Otro acto de violencia en donde un hombre agrede a una mujer. Inclusive ya se ha compartido por parte de autoridades que estos casos van en aumento aquí en nuestro estado. Muchas gracias, Maleni, por la información. Excelente día. Muy buen día. Y la Fiscalía General de San Luis Potosí también dio cumplimiento a una orden de reaprehensión contra Víctor N., de 48 años, en la Huasteca Potosina, debido a una orden judicial vigente por el delito de homicidio calificado en Nuevo León. Al tener conocimiento de su ubicación en el territorio potosino, la Policía de Investigación de San Luis Potosí, con sede en Ciudad Valles, llevó a cabo el aseguramiento del individuo en el libramiento poniente, kilómetro 2.5, en el predio de Las Delicias. El detenido fue entregado a la Fiscalía de Justicia de Nuevo León para ser puesto a disposición de la autoridad correspondiente. Y personal militar de la séptima zona, en conjunto con autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública de General Bravo, realizaron el lunes un operativo interinstitucional en el que se realizaron reconocimientos disuasivos y patrullaje en la zona urbana y rural, con el objetivo de reducir los índices de inseguridad vinculados a la delincuencia organizada. Recientemente, en el municipio, este ha sido escenario de hechos delictivos. Uno de los casos ocurrió el pasado 12 de julio, cuando autoridades encontraron a tres hombres asesinados. Otro hecho fue el hallazgo de un cuerpo mutilado al exterior de un domicilio el 29 de junio. Y la Fiscalía, más adelante la estaremos platicando de esto, pero vamos a Ciudad de Noche. 14 antiguo 3. Por las noches, cuando la ciudad duerme, Gama Visión Noticias no descansa para traerte el resumen de La Ciudad de Noche.
se reportó el incendio de 8 tejabanes en Camino del Pastizal y la Avenida del Palmar en la colonia Balcones de San Bernabé en el municipio de Monterrey, que no dejó personas lesionadas. Al sitio llegaron elementos de Protección Civil del Estado y Bomberos Nuevo León, quienes informaron que el fuego se extendió hasta un basurero. Sin embargo, fue sofocado y los habitantes de casas cercanas fueron desalojados de manera preventiva. Luego de presuntamente intentar asaltar una tienda de conveniencia y hacerse pasar como empleado cuando activaron el botón de alerta, un hombre fue detenido por policías de Monterrey en la avenida Lincoln y la calle Valle de Anáhuac en la colonia Valle de las Mitras. Los uniformados realizaban un recorrido de vigilancia cuando le reportaron un asalto, por lo que al llegar al sitio un empleado les dijo que Martín Abel C., de 24 años, le exigió que le entregara el dinero de las cajas. Personal del negocio se comunicó a la tienda al ver la alerta, pero el capturado les arrebató el teléfono y se hizo pasar como trabajador, diciéndoles que todo estaba bien. Sin embargo, en ese momento llegaron los policías y el afectado les señaló al individuo. El hombre fue trasladado a las instalaciones de la Policía Municipal, en donde quedó a disposición del Ministerio Público. Para Gamavisión Noticias. Vamos a conocer qué podemos encontrar en el portal de gamavision.com con nuestra compañera Lorena Montemayor. ¿Cómo estás, Lore? Bienvenida. Muy buenos días, Rosalinda. Es un gusto saludarte a ti y a todos los que sintonizan Gamavisión Noticias. A continuación, les presento un breve resumen de la información que pueden encontrar en nuestro portal gamavision.com y en nuestras redes sociales como @gamavisionmx. En el ámbito nacional, al menos 5 campesinos fueron asesinados por hombres armados en los límites de Irapuato y Pueblo Nuevo, en Guanajuato. Pobladores alertaron a las autoridades federales sobre la presencia de los criminales en 2 camiones y un auto que realizaban detonaciones de arma de fuego, por lo que se inició una persecución a balazos, donde una de las camionetas terminó volcada en campos de cultivo, muriendo los 2 ocupantes. Por otro lado, en la ciudad de Los Mochis, en Sinaloa, policías estatales localizaron restos humanos dentro de una caja que se encontraba fuera de una florería. En un primer momento se pensó que alojaba un explosivo, pero tras una inspección encontraron que dentro había partes íntimas de un hombre, por lo que llegaron elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional para colaborar. Al lado de la caja se encontraba una corona fúnebre cuya cinta tenía un mensaje de un grupo criminal. En el ámbito internacional, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó haber recibido una carta del Departamento de Justicia que sugiere que se le acuse penalmente por los disturbios durante el ataque al Capitolio el 6 de enero del 2021. Dicha notificación formal es una mala noticia para Trump, toda vez que, aunque no se supone una certeza absoluta de que será acusado criminalmente, refleja que los fiscales han conjuntado suficiente evidencia para ligarlo a la comisión de un delito, aunque esto no ha sido confirmado por el fiscal Jack Smith. La cotización del dólar el día de hoy se encuentra a la compra en 16 pesos con 23 centavos y a la venta en 17 pesos con 20 centavos. Que tengan un excelente día. Gracias, Lorena, por esta información de lo que podemos encontrar en el portal de gamavision.com. Buen día. Muy buen día. Y bueno, además del portal de gamavision.com que estamos viendo hace unos momentos en pantalla, recordándole que esta información de carácter local, nacional, internacional, además de editoriales, entre otros temas como finanzas, también puede estar conociendo y disfrutando de la programación completamente en vivo de Gamavisión Noticias en este mismo portal, solamente dando clic en la sección de en vivo. Y no nada más a través de este portal web, usted puede estar disfrutando de los noticieros de Gamavisión Noticias. También estamos a través de Facebook, Facebook Live, ahí nos puede estar acompañando. En Twitter también se transmiten estos noticieros, le recordamos, siguiendo la página de Gamavisión MX. También está la aplicación de Gamavisión Noticias, si aún no la ha descargado, es muy sencillo, ingrese en Play Store, en sus dispositivos móviles, descarga la aplicación de Gamavisión MX y ahí inmediatamente de manera sencilla se descarga y podrá conocer toda la información que se genera por parte de este gran equipo de reporteros, también el equipo de redacción, y usted la puede estar conociendo, al igual que la programación, como los noticieros, también los puede estar disfrutando en la aplicación. Y también estamos en YouTube. Ingrese
@GamavisiónMX. De preferencia ponga Gamavisión en mayúsculas, MX en minúscula, y le estará dando esta opción de poder estar también conociendo toda esta programación que se ha transmitido. Los noticieros ahí también se quedan. El programa de La Grilletina del licenciado Mario Gámez también ahí está para que usted pueda informarse. Pero al activar la campanita de YouTube de Gamavisión MX, le estará notificando cuál es el programa que está en vivo. Así que también síganos a través de YouTube. Hemos llegado al final de esta emisión. Muchas gracias por acompañarnos en Gamavisión Noticias. En nombre de este gran equipo agradecemos su preferencia. Le deseamos que tenga un excelente día. El siguiente espacio informativo es a la 1 de la tarde y nosotros estamos con ustedes mañana a partir de las 9 de la mañana. Buen día. Ahora ya estás informado, ya eres parte de lo más sobresaliente del acontecer. En Gamavisión Noticias te hemos hecho llegar lo más relevante con la objetividad y profesionalismo de todo un equipo de expertos en la noticia. La ciudad seguirá su ritmo y nosotros seguiremos informando. Esta fue una producción de Gamavisión Noticias.